sexto ciclo de conferencias UPN TASI. Luego sabéis que pues, esto está pues, grabado, se va a grabar para luego subirlo al canal YouTube de la UPN. Por lo tanto, pues, en este caso, pues, tomando en cuenta la ley orgánica de protección de datos, cuando os entreguemos luego también este tríptico de todo el programa de las conferencias TASI, os leo lo siguiente. Se informa a los asistentes que estas sesiones son grabadas en vídeo para su posterior difusión. Por lo tanto, su presencia en el aula en la cual se desarrollan las conferencias implica la autorización a la grabación y difusión de las imágenes por aquellos medios que la cátedra UPN Plus estime oportunos. Tengo el grato honor de presentaros a vosotros a don José Antonio Mañas. El año pasado estuvo a punto de venir aquí a las conferencias, pero tuvo una reunión muy importante y tuvimos que sustituirle, pero este año nos ha librado y entonces tenemos el placer de contar aquí con don José Antonio Mañas, que como sabéis es catedrático del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UPM. Y un breve currículum: el doctor José Antonio Mañas es profesor en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la Universidad Politécnica de Madrid y consultor independiente en materia de seguridad TIC. Fue redactor de la guía Magerick de análisis y gestión de riesgos, editor de la norma UNE 75504 sobre la misma materia y ha colaborado en el equipo de trabajo del Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto que sabéis que es el 3/2010 de 2010. Bien, pues sin más, dejo con vosotros a don José Antonio Mañas con el título de la conferencia Gestión de Riesgos del Sistema de Información. Gracias, Pepe. Bueno, pues buenos días. Ya va en serio, ¿no? ¿Esto tiene que funcionar o está todo bien? Sí, yo creo que está funcionando. Bueno, a ver cómo lo hacemos. El tema que tengo que tratar es árido y aburrido, y el estar aquí sentado por temas de grabación igual hace un poquito más. Te puedes mover, ¿eh? Complicado. ¿No es necesario que me grabes? Pero si te acercas por aquí, yo creo que te puedes mover. Me parece estupendo. Sí. Bueno, buenos días. Les voy a contar un tema que es bastante pesado, esto de análisis y gestión de riesgo. Al mismo tiempo entiendo que es una cosa necesaria para poder hacer cosas en materia de seguridad. Y bueno, solo tengo... Son 4 horas. ¿Tengo? Para contar de esto. Y les intentaré llevar rápidamente por una serie de transparencias y luego intentar poner una herramienta que hemos hecho para hacer que todo esto sea razonablemente práctico. Bueno, el tema que estamos hablando es un tema de seguridad, y yo supongo que todo el mundo que trabaja en seguridad sabe que es un tema pues aburrido, solo emociona a los que trabajamos en esta materia, y el resto de la gente lo que quiere es que la seguridad le resuelva un problema y dejarse de más mandangas, ¿no? El problema que le preocupa a la gente suele ser la confianza. Uno quiere tener confianza, que se ha puesto un dinero en unos medios, pues quiere poder utilizarlos cuando están. Eso es lo que luego en seguridad diremos, que las cosas están disponibles para utilizarla. Y veremos que el problema es de disponibilidad cuando uno puede utilizar las cosas cuando lo desea. Es importante que si uno tiene unos medios informáticos, pues información de cobro, de productos, de cosas de este estilo, no sea manipulada por gente que no le interesa y cometa fraude o cometa abuso. Es lo que luego en seguridad llamaremos integridad de las cosas. Y por último, la gente que tiene información alguna pues considera que es delicada, que es sensible, que no quiere que se conozca, sean datos personales, sean datos comerciales o lo que corresponda, y es lo que llamaremos temas de confidencialidad, ¿vale? En la medida en que nosotros con la seguridad sepamos responder a estas necesidades de confianza, entonces esa seguridad servirá para algo y conseguiremos venderla y conseguiremos sacar alguna cosa alrededor de ello. Entonces, sabiendo que yo lo que necesito es dar confianza, todo lo que voy a hacer en materia de seguridad es intentar sustentar la confianza que merece un sistema de información para que la gente lo pueda utilizar en lo que ellos necesiten. No creo que sea una sorpresa que los sistemas de información han cambiado como un pelín, ¿no? De unos 10 o 20 años a esta parte. No hace mucho, allá por los 80 o quizás hasta los 90, la seguridad era una cosa muy simple. Mis alumnos pasaban por Teleco o por esta escuela, salían, y muy bien, el título de licenciado de ingeniero está maravilloso, pero saber no saben nada. Y según te contrataba un sitio que trabajaban en seguridad, la mayor parte de las veces un banco, lo primero que hacían tú a seguridad, te metían en un curso de IBM, de RACF, y cuando ya sabía IBM, RACF, entonces ya eras de seguridad y podías trabajar en un entorno que lo conocía una docena de personas y no tenía grandes problemas de seguridad respecto de aquello. Luego además teníamos la informática aquella de host que se metía en un sótano, se encerraba, teníamos controles de acceso y guardias armados y allí no llegaba ni Dios, era una cosa bastante compleja o bastante acotada. Yo hubiera dicho que la seguridad en aquella época pues era una cosa que estaba bajo absoluto control. No había ningún problema, éramos 4, no había forma de entrar y se acabó. Claro, eso cambia radicalmente cuando nosotros metemos la red. En cuanto metemos la red, el concepto de sótano con un guardia de seguridad ha desaparecido.
tenemos telecomunicaciones, tenemos wifi, tenemos gente que hace teletrabajo, tenemos gente más o menos frívola, no sabemos por dónde circulan los paquetes, y esto es el berenjenal en el que nos encontramos hoy en día, entre el phishing, las intercepciones, el spam y todo este cachondeo. Luego además hemos hecho otra tontería, que es hacer que en lugar de un trabajo de profesionales con sistemas muy específicos, que hay que hacer un curso intensivo para conocerlo y estar calificado y certificado y puesto al día, ahora todo va con TCP IP y todo trasciende, y como dicen por ahí, los malos y los buenos respiramos el mismo aire. Lo cual nos pone en una situación que ha sido un cuerpo a cuerpo, ¿vale? Estamos trabajando exactamente sobre lo mismo. Bueno, hay algunos que incluso dicen que los malos saben más que los buenos. Yo no estoy muy seguro. Los malos lo que suelen saber es de una cosa muy bien y los buenos suelen saber de todo medio regular, ¿verdad? Pero es el problema de siempre. Cuando estás en una posición defensiva tienes que protegerlo todo, y cuando estás en la posición de ataque solo tienes que atacar por el punto que te interesa. Entonces eso crea una desigualdad de expertises entre el que defiende y el que lo tiene que hacer. Luego, todo esto nos lo ha complicado un poquito más, porque lo que antes era meramente las amenazas de la naturaleza, bueno, quiero decir, pues cortes de luz, incendios, que se inundan las cosas, que hay gases y cosas de este estilo, ahora pues tenemos cada vez ataques de las personas. Unos ataques que son de naturaleza, pues digamos, deliberada, porque la gente pues busca nuestra información y entonces nos ataca. Hay otros que son meramente accidentales, como todo el mundo trabaja con informática, te dan un medio curso y ya estás trabajando, pues hay mucha gente que se equivoca, creo que va con la naturaleza humana. Pero a nadie le dan un entrenamiento específico para hacer las cosas maravillosamente. Y si no, que alguien me levante la mano, que le han enseñado a manejar la banca por internet y le han explicado el phishing y el spam y todo lo que tiene que hacer para que no le cuelen un troyano en su ordenador. Y luego tenemos, por supuesto, las amenazas naturales. Es decir, que el mundo de las amenazas sobre los sistemas de información ha evolucionado desde los designios de Dios hasta la torpeza humana, hasta un verdadero negocio que es lo que tenemos ahora mismo. El espionaje industrial, el espionaje militar, o lo que es, pues, pura y simplemente delincuencia organizada, que lo que intenta es robar unos duritos y con eso, pues, ir viviendo, ¿no? Es un negocio, iba a decir tan honrado como cualquier otro, pero no. En este proceso hemos pasado como por tres generaciones. Hemos pasado de la generación aquella del host, que la verdad es que era una bendición, en mala hora que nos convenció de poner PCs y toda la informática esta distribuida. Tú ponías un host, lo centrabas ahí, hacías un backup y estaba hecho el backup, dabas dato una cuenta y había dado una cuenta, quitabas una cuenta y habías acabado, era todo perfecto, no había más que administrar un sistema, era una cosa encantadora. Luego llegó Bill Gates y nos convenció aquello del cliente servidor y los Windows y no sé qué, este tipo de cosas, y últimamente, como ya estamos trabajando en red, ahora le llaman el cloud computing, ¿no? Que suena así como muy fino, ¿vale? Pero quiere decir que está todo distribuido y que no sabes exactamente qué es lo que hace. De repente los ordenadores se comunican con alguien, mandan datos, vienen por aquí, van para allá, y es un verdadero desorden que probablemente nadie lo conozca, porque mientras que esto era perfectamente manejable, esto era terriblemente complejo, manejar una red distribuida y mantener la cosa un poquito bajo control, y ahora mismo yo creo que es incierto. De hecho, yo soy de los que opinan de que nadie controla el mundo y nadie lo entiende, es una cosa que se nos escapa un poquito. Pues es complicado, porque hemos pasado unos sistemas que no sabemos exactamente qué hacen, y al mismo tiempo hemos convertido lo que antes era un objetivo simplemente de machacar datos y hacer tantas transacciones por segundo, lo hemos conseguido en una cosa que es absolutamente fundamental o esencial para funcionar. De hecho, le llamamos la sociedad de la información y decimos que trabajamos con información, y no sé cómo explicarlo, pero es una cosa a la que la humanidad no está muy acostumbrada. Y los mismos problemas que tenemos, por ejemplo, en derechos de autor, que es el copyright, que si no el copyright, que si el software libre, que si pagamos por los libros, que si no se paga, pues lo tenemos en todos sitios. Estamos empezando a manejar con unos bienes que no estamos acostumbrados, no tenemos legislación y no tenemos tradición. Pero necesitamos eso absolutamente, no solo queremos manejar volúmenes, cara, o producimos o no producimos. Incluso mejorar la productividad basada en los sistemas de información, yo creo que es una forma elegante de decir que sin ordenador no sabemos hacer nada. ¿Eso es así? Ya lo veo yo por mi casa, de repente está ahí el vecino, ¿tú qué haces aquí en casa hoy? No, que ha entrado un virus y están los ingenieros recuperando la base de datos. Y eso, me han dicho que vuelvo dentro de una hora, pero yo creo dentro de dos días. Porque es así, las empresas se paran. Cuando no hay ordenadores, se paran las organizaciones y no podemos hacer nada. Dependemos absolutamente de eso. De forma que la información se ha convertido de mera herramienta en un recurso necesario para funcionar. De hecho, el hecho de que la información sea tan importante es lo que hace que sea atractiva y es lo que incita a que nosotros tengamos los ataques deliberados. Porque como decía Billy el Niño en su época, él atracaba bancos no por un problema con su madre ni el complejo de Edipo, porque ahí está la pasta, y si está la pasta yo voy a por ella. Como ahora los sistemas de información, nosotros tenemos cosas que vale dinero y de la cual puedes vivir, pues la gente va por ello. Entonces tenemos como tres cosas. Tenemos por una parte sistemas muy complejos que no controlamos, por otra parte sistemas que valen mucho y de los cuales dependemos absolutamente, y tercera parte una parte que es muy golosa y que la gente quiere ir. Que son tres cosas contradictorias en sí mismas y que nos ponen en una situación complicada. Esa situación es tan complicada que lo que antes eran simplemente checklists, ver que la lona está en su sitio, que la revisión, que los desagües del agua salen al agua y tal y cual, lo empezamos a convertir en una cosa que llamamos análisis de riesgos,
En esos análisis de riesgo la gente intentaba ver qué es lo que le puede pasar a un sistema de información y entonces poner las cortapisas, es decir, puede pasar esto, nos oponemos, puede pasar esto y nos oponemos. Que es un juego que hemos descubierto que es interminable. Tú estás todo el día detectando cosas y corrigiendo, detectando y corrigiendo, y el hombre blanco o el hombre negro te inventa nuevas cosas continuamente, últimamente el hombre amarillo, ¿no? Te inventa cosas continuamente y no puedes hacer mucho. Es que los chinos, ¿cuánto tienen? 200.000 personas haciendo hacking directamente todo el día, como toda profesión, y no cobran más sueldo que los beneficios que consigan del ataque, ¿no? Bueno, eso es una masa infernal de gente que está atacando continuamente por todas partes. Bueno, entonces esto nos ha reventado un poquito, ¿verdad? Y entonces ya se empezó a intentar hacer una cosa un pelín más, digamos, más realista. En lugar de pensar en todo lo malo que nos puede suceder, vamos a intentar ver qué es lo más grave, qué es lo que más nos duele, qué es lo más probable, y con eso tomar unas decisiones, decisiones de priorización. Eso que muchas veces habréis escuchado, de que la seguridad absoluta no existe, y lo que intentamos hacer es una seguridad razonable. O lo que decía mi abuela, intentar no hacer un pan con unas hostias, ¿verdad? Sino intentar poner una cosa que no valga más el remedio que la enfermedad y saber exactamente dónde estamos. Por eso ahora estamos en esta especie de tercera generación, en donde la palabra maravillosa es esto que llaman los SGSI, los Sistemas de Gestión de la Seguridad de Información, en la cual yo creo que la historia es que los jefes, los propietarios de la información, ya están hartos de los ingenieros, están aburridos de meter dinero y enterrar dinero. Y los ingenieros parece que se pasan todo el santo día jugando con cacharritos. Y están jugando y jugando, y un día aparece el spam, y otro día el phishing, y el otro día los robos de no sé qué, los robos de identidad, y los robos de no sé cuántas. Y da una sensación de que eso es un agujero sin fondo, que no tienes ni idea de lo que está ocurriendo ahí, absolutamente desesperante. Entonces pasamos un poco a la derivada, a ver, vamos a meter los ingenieros en, ¿cómo se dice?, bajo control. Entonces vamos a intentar ver el sistema como una cuestión holística, como una cosa conceptual global, y esa cuestión vamos a ver si nos podemos fiar o si no nos podemos fiar. Vale, que nada es seguro en esta vida, ya lo sabemos, todo el mundo sale a la calle y le pueden atropellar. Y la gente coge el coche, incluso le deja que conduzca a su hijo. Bueno, pues hay un riesgo, ¿vale? Bueno, mi hijo dice lo mismo del padre, ¿vale? Bueno, pues hay un problema que mi padre vaya conduciendo, pero lo asumes. Lo que pasa es que lo tienes bajo control, sabes cuál es la confianza que te merece y estás trabajando con esa historia. Si no te merece confianza, lo dejas. Mi padre, por ejemplo, pues no montaba en avión. Como no se fiaba a los pilotos, pues no montaba en avión. Es una forma de resolver el problema, ¿vale? Pero lo hacemos un poco en este planteamiento. Entonces aquí estamos ahora mismo, en un terreno en el cual intentamos tener una visión holística, una visión en el máximo detalle, pero sí ser capaz de priorizar las cosas, y entonces superar que no podemos meternos con todas las cosas en detalle, sino que tenemos que tener una especie de abrazo del oso, y al final pues nos llevamos la cosa entera y hemos terminado, ¿vale? Bueno, es curioso que pese a todo esto, hablar, hablamos de lo mismo, siempre se sigue hablando de lo mismo, de la confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad, lo que siempre se ha hablado de todo ello, que contaba un poco al principio, que son los fundamentos. De hecho, si miráis fuera de Europa, hasta hace 4 años, pues simplemente se utilizaban estas cosas, disponibilidad, integridad y confidencialidad, y hemos terminado. Y luego, cuando aparece la administración electrónica, cuando aparece el comercio electrónico, esto de hablar de confidencialidad y disponibilidad resulta un poquito exótico, quizá un poquito académico, ¿no? Necesitamos hablar de cosas un poquito más concretas. Entonces empieza a hablar de autenticidad, saber exactamente que las cosas vienen de quien deben ser y que no aparecen por sitios que son irregulares, esto que luego hablamos de que no hay suplantación de personalidad, etcétera, etcétera. O sea, al final es un problema de disponibilidad e integridad, pero bueno, lo centramos en el problema de la autenticidad. Y luego otro tema que es importante, habida cuenta que nadie es perfecto y que al final el gol te lo meten, pues lo que es importante es que ese gol quede grabado para luego poder estudiarlo y que no te lo metan 2 veces. Porque aunque todo el mundo dice que el ser humano es especialista en, ¿cómo será?, tropezar en la misma piedra, bueno, 2 veces, y 50 veces, es que hay gente que es increíble, ¿verdad? Pero por lo menos tener los datos para saber qué ha pasado, se lo puedes decir a la Guardia Civil, mire, investiguen esto, porque vamos, la cara que se te queda cuando ha habido un delito, llamas a la Guardia Civil, y usted qué pruebas tiene, no tengo ninguna, pues vale, tanto gusto, señor, ¿no? Se van y hemos terminado. Si además tienes un accidente de seguridad y no eres capaz de analizarlo, no eres capaz de entenderlo, no eres capaz de aprender, pues ves a la posiciona. Trabajas como un burro y no como una persona. Entonces vamos distribuyendo un poquito de dimensiones o formas de trabajar con respecto de ellos. Esto ya digo que ha empezado aquí en Europa, ahora está trascendiendo hacia Estados Unidos y la parte de América del Sur, y bueno, digamos que lo mismo hacia la parte del este, bueno, África está fuera de la foto en todo esto, ¿no? Pero parece que un poco en el mundo vamos teniendo todo esto. Yo solo voy a hablar de esto. En otros sitios a veces hablo de una cosa que se llama safety, que nunca sé cómo traducir, pero eso de que no mueran muchos, ¿no? De la seguridad física, integridad física de las personas, esa es la cosa guay de cómo se dice, ¿vale? Bien, problema, nosotros tenemos de todo y tenemos que asegurarlo todo. Al final, arriba de todo, o al principio, lo que tenemos... Me tengo que volver loca. Bueno, no te preocupes. ¿Vale? Da igual.
tenemos una información que nos preocupa y tenemos unos procesos que queremos que funcionen. El proceso de facturación, el proceso de venta, el proceso de lo que nosotros queramos, de producción industrial o de control de la red eléctrica española, de lo que corresponda, ¿vale? Y ahora, para hacer eso, que es nuestra misión en la vida, proteger una información y proteger un negocio para que ello produzca, empezamos a comprar cacharritos. Entonces compramos software, compramos ordenadores, compramos discos duros, compramos líneas de comunicaciones, contratamos a personas y los ponemos en unos locales. Y eso nos vertebra toda una pirámide de cosas en la cual solo hay dos cosas que realmente nos interesan y todo lo demás lo ponemos porque alguien nos ha convencido de que con aplicaciones, con ordenadores, con comunicaciones, aquello es más eficiente. Y parece que es verdad, la productividad mejora un montón si metemos todo esto. El problema que es que antes teníamos que proteger la información en los procesos y ahora tenemos que proteger las aplicaciones. No porque me importe un pito el software, pero es que cuando el software tiene una puerta atrás, me roban información. Cuando el software casca, se queda el proceso parado. Cuando el software tiene un error, pues se pierde por ahí. Si no, se lo preguntéis a los de Toyota con el software ese que controla el acelerador de los coches. Bueno, no se sabe, ¿vale? Está en juicio. Pero bueno, tiene una pinta de que está un poco raro la cosa, ¿vale? Seguimos con el sistema operativo. Claro, tú pones un sistema operativo que parece una caja de zapatos y al final lo que resulta es que falla el sistema operativo, tiene una vulnerabilidad, tiene un no sé qué y todo lo demás pues se te desmorona. La gente entra, te lo ataca, te mete un troyano, te viene un virus, te roba lo que quiera. Seguimos con temas como el hardware. Es encantador funcionar con los PCs estos y luego la gente se lo olvida en los taxis. Eso parece que es una especialidad del MI5 inglés. No sé por qué razón, ¿vale? Pero por alguna razón se deben... ¿Qué perdieron? ¿3.000 PCs el año pasado? A 10 por día, yo es que no lo entiendo. Yo si fuera el MI5 prohibiría decírselo a la prensa, porque bueno, por lo menos taparlo, pero bueno, es así. Pero quiero decir que se te lo llevan y te lo roban y se van. De las comunicaciones no voy a hablar porque todo el mundo está contándolo por todos los sitios, pues que te las interceptan, te las ven, que los PCs, los TCP/IPs pasan por todos los sitios. Soportes de información son esta guarrería de las llaves, esta cosita que me has dado, 4 gigas. Cuanto más grande, más peligro, eso ya lo sabéis, ¿verdad? ¿Vale? Más metes, nunca borras, lo dejas así, es horroroso. Una de las cosas que descubrí al comprar el primer Mac este, es que cuando tú vas a una reunión y copias una cosa y se lo pasas a la gente. Vas a la siguiente reunión, tienes que borrar la primera y copiar la siguiente. Pero esto no borra nunca. Lo pone en un directorio, por si acaso tienes que recuperarlo. Hombre, muy inteligente, ¿vale? claro, llegas a más de uno, pero lo primero que cuando le das una llave USB, tiene una... ¿Cómo se llama? Un robotito, lo copia todo y luego pregunta, ¿qué es lo que quieres que copie? Y mientras tanto lo ha copiado todo, ¿verdad? Entonces se te empiezan a escapar cosas por todos los lados. Eso es curioso, porque es una cosa en la cual, ¿cómo se dice? Tenemos una colisión entre los intereses de disponibilidad, tener siempre la información accesible, y los problemas de confidencialidad, que solo le lleguen a las personas que están autorizadas o que tienen un need to know, una necesidad de conocer lo que estamos haciendo. Seguimos con el problema de las instalaciones. Joder, qué bien se vivía con el host metido en un sótano y con un guardia en la puerta con una pistola. A ver qué le atacaba aquello. Ahora las instalaciones... Joder, qué frívolo es esto, ¿verdad? Tú pasas aquí en el parking, sacas el PC, tienes una wifi, accedes donde quieras. Bueno, y esto es la universidad, bueno, iros por la castellana, hay cientos, ¿vale? Y dentro de los cientos es que son de ministerios, son de sitios oficiales. Joder, se supone que hay gente que tiene que hacerlo profesionalmente. Callado, ¿vale? Bueno, es un problema. Quiero decir que el concepto de las instalaciones ha pasado del concepto físico a una cosa un poquito más etérea. Sigue habiendo problemas de instalaciones, sigue habiendo robos, sigue habiendo butrones, sigue habiendo este tipo de cosas, pero últimamente como me parece que ese no es el problema esencial que nosotros tenemos. Y luego las personas, malditas personas. Claro, ¿quién viviría sin personas? Eso es imposible. Y las personas es lo que te fastidia. La gente se equivoca, a la gente le untan, a la gente le roban, ¿verdad? Dicen que de hecho es uno de los puntos más débiles de todo lo que estamos haciendo. Basta ponerse un mono y ponerse una corbata y convences a cualquiera. O basta soltar un poquito de pasta y la cosa está facilísimo. En tiempos de crisis, pues la seguridad tiene un problema. No la seguridad de las personas que tienen un problema económico. Digo la seguridad del que no quiere pagar a los empleados y llega otro y te suelta pasta y entonces tenemos un entorno... Es que pagar la hipoteca cuesta mucho. Y si te dan una ayudita para pagar la hipoteca, tú tienes acceso a la información. Y el acceso a la información puede ser un simple administrativo, pero estás delante del ordenador, pues tú empiezas a hacer tus negocios paralelos, vas saliendo y va yendo y lo tenemos por aquí. Pero entonces el problema es que nosotros tenemos muchas cosas. Cuando tenemos muchas cosas hay que proteger el hardware, el software, las comunicaciones, el no sé qué, no sé cuántas y todo esto. Y ahora, no sé, puedo hacer una encuesta, pero casi lo voy a dejar. ¿Quién entiende de aplicaciones? Los informáticos. Bueno, eso decimos los informáticos, ¿no? ¿Quién entiende de sistema operativo y de hardware? Bueno, eso está más complicado. ¿Quién entiende comunicaciones? Los telecos. De eso se habla gente por aquí, ¿no? ¿Quién entiende soportes de información? Esto es una tarea aburridísima, es plenamente administrativa.
es controlar los soportes, borrarlos, etiquetarlos, destruirlos, ese tipo de manejo que hay por aquí. ¿Quién instala de instalaciones? Los securatas. Con eso es con lo que no hay que hablar, porque no me aburros, que la hostia no fuera. Y luego, ¿quién entiende de personal? Las chicas de recursos humanos. Entonces, claro, bueno, es la escuela de Teleco. ¿A qué os gustan las comunicaciones? Y se os dicen seguridad, transcomunicaciones, todo lo demás que se encargue otro. Pero claro, si de todo esto tú solo te encargas de una cosa, tu eslabón más débil, el punto donde te atacan, es pues el personal, es el más habitual, las instalaciones y los securatas no lo hacen bien, y tenemos por una parte un problema de variedad, que hay que hacer muchas cosas, y por otra parte un problema de coordinación. Y supongo que todo el mundo sabe que si tienes que algo no funcione, lo que haces es montar una comisión. Yo no quiero decir nada de nuestros días, ¿vale? Eso siempre se ha dicho, ¿eh? Vale, pues para manejar la seguridad tienes que montar una comisión, garantía de que eso no va a funcionar. No es voluntad, es que las comisiones nunca funcionan y siempre dejan brechas entre esto. Y a esto nos enfrentamos. Es por esto por lo que tenemos un problema muy complejo. Tenemos muchas dimensiones y tenemos muchos componentes. Y simplemente nos explota entre las manos lo que nosotros tenemos. Bueno, alrededor de eso, la gente pues va pasando por unos periodos de madurez. Esto está copiado de desarrollo software, de procesos, pero lo podéis aplicar a cualquier cosa. Con el tiempo, la seguridad va mejorando, porque la gente pasa a hacer las cosas con buena voluntad, no hace sus backups en casa, incluso pone contraseña, incluso procura que sus hijos tengan contraseñas buenas y que no den los datos a cualquier página web que se lo pida. Luego ya pasas a un sitio planificado y gestionado, esto se acabó en mi casa, ya vas a un sitio donde hay normas, hay cursos, hay entrenamiento. ¿Qué contaban hoy? En Barcelona, la chica de emergencias llevaba una semana de formación a la que le llegó el incendio de Lord, este. La chica que estaba en el 112, atendiendo una emergencia, un incendio forestal, llevaba 4 días en el puesto, y esos 4 días en el puesto había tenido una semana de formación, y en esa semana de formación no le habían hablado de incendios forestales. Bueno, creo que sabéis que se incendió todo el bosque, ¿vale? Y la pobre mujer, yo creo que estaba desamparada, ¿qué iba a hacer? Pero eso es nuestro día, ¿no? Te dan 4 cosas y te ponen a currar y a conducir. Bueno, pues así vamos. Cuando ya nosotros tenemos por aquí todo esto, empezamos a planificar y gestionar. Esto es una cosa que el mundo ideal es cuando está todo lo que llaman procedimentado los ¿cómo se llaman los chicos estos de American Anglia? Americanos. Hemos escrito un procedimiento para todo. ¿Sabéis cómo son los americanos? Solo piensan una vez, pero lo escriben. Y una vez escrito, hace lo que está escrito. Son increíbles, ¿vale? Es una cosa fascinante. Siempre hay procedimiento para hacer todo. Procedimiento 1, el 2, el 3, el 4. Y caso de desconocimiento, pasa al punto siguiente y seguimos trabajando. Y en ese punto tenemos un montón de normas y tenemos de procedimiento. Este es un mundo ideal, es como el que se pide un poquito a todo el mundo que nosotros consigamos tener. El mundo en el cual están procedimentadas las cosas. En este punto es donde te empiezan a preguntar el análisis de riesgo. Porque dice, tengo 50 normas, ¿lo tengo todo o no lo tengo todo? ¿Estoy al 20% o al 100%? Hombre, buena pregunta, ¿cuántas tienes? 50, ¿cuántas tengo que tener? Pues no tengo ni idea, porque esto me explota por las narices. Entonces, claro, si tienes 50 respecto a no sé cuántas, no sabes si estás al 1% o al 99%. Pero tenemos que dar una respuesta a eso, porque en cualquier sitio te van a exigir que no sé, un 90% de los procedimientos los tengas normalizados y que te quede un 10% para ir improvisando. Hombre, si es Italia el 10%, la empresa el 30%, pero si no, y si Estados Unidos los reduces al 1%, pero básicamente que hay un porcentaje escaso, menor de la mitad, de cosas que no están procedimentadas. Un poco más arriba, resulta que no te fías de esto y entonces haces un control cuantitativo. Esto es lo que hacemos en la universidad, ya sabéis, tenemos normas, procedimientos, damos unas clases maravillosas y como no nos fiamos un pelo de los alumnos, luego les examinamos. Dentro de hora y media, os imaginaréis que esta charla tan interesante que estoy dando hay que comprobar que os ha entrado dentro y la habéis captado. Porque si no, esto es ciencia ficción, ¿no? ¿Es así? No, que opinen, no, ya lo sé. Te llevas muchas sorpresas y tu orgullo como profesor se te viene a los pies y dices, no he enseñado nada, no he enseñado nada. Y es una cosa horrible. Bueno, da igual, mi abuelo era maestro y estaba igual de desesperado con sus alumnos. Esto le llamamos un sistema de métricas que permite medir que todo esto cumple con eficacia y eficiencia los objetivos que nos hemos propuesto. Y ya lo perfecto de eso es cuando tiene lo que se llama mejora continua. Tú no solo lo has procedimentado todo, lo has pensado, lo has escrito y has entrenado a la gente para que lo siga. Además lo estás midiendo, pero es que de eso te salen unos dibujitos, incumplimientos, necesidades, haces un presupuesto, se lo pasas al jefe y te escucha y te lo compra. ¿Vale? Eso es lo fascinante ya, pues tenemos un ciclo continuo de mejora continua y dentro de lo que nosotros hacemos. Bueno, esto es un poquito la evolución. Nosotros con el análisis de riesgo nos intentamos poner en este sitio y pasar de una cosa gestionada a una cosa bien definida. Este es el punto donde solemos estar trabajando con ello. Bueno, riesgos, concretamente. Nosotros el análisis de riesgo tiene un poquito esta arquitectura así tan sofisticada. Esto viene de la norma 15408, pero no me voy a entretener. Básicamente tenemos gente que son los dueños de la información o los dueños de los procesos, los responsables de algo. Estos señores pues valoran lo que tienen, ¿verdad? Y luego tenemos otra gente que son los chicos malos, los atacantes,
que valoran lo que tú tienes, pero como de otra manera, ¿verdad? Lo que intentan es o bien robártelo para su beneficio o bien destrozártelo para tu perjuicio. Está la gente que va con ánimo destructivo y la gente que va con ánimo constructivo pero propio, ¿no? Digamos para esa parte. Y estos dos señores que no se ven en los sistemas clásicos hasta hace 30 años, o te veías y lo arreglábamos en la calle con un par de hostias, ¿no? Y hemos terminado. Ahora, como no hay forma, en realidad los dos no nos vemos, estamos aquí trabajando sobre la red, en el cloud computing, y trabajando sobre una cosa que llamamos los activos. De toda la vida esto se ha llamado nuestros bienes, los bienes que yo valoro, los bienes que tú deseas. Eso es a por lo que vamos. Bueno, aquí le llamamos activos y ya está. Entonces, estos atacantes que tienen su plan de negocio, su objetivo en la vida, lo que hacen es que practican una cosa que se llaman amenazas, y con esas amenazas intentan conseguir sus objetivos. Amenazas destructivas, amenazas de robo, amenazas de manipulación, lo que nosotros necesitemos. Pero claro, tú ante esos bienes frente a la amenaza pueden estar más o menos expuestos. Esto es lo que llamamos las vulnerabilidades. Si tú eres muy vulnerable a una amenaza, si tu puerta es una mierda y con una patada te lo abren, pues tú eres muy vulnerable. Si tus claves son muy bajas, pues cualquier cosa revientan las claves y logran penetrar. Si tu criptografía es una basura, pues cualquiera que intercepte la comunicación ve lo que estás comunicando. Entonces decimos que si las vulnerabilidades son malas, las amenazas tienen éxito, en definitiva el atacante ha conseguido su objetivo, y eso decimos que estamos en una posición de riesgo. De forma que eso que llamamos riesgo es una medida de cómo de preparado estás frente a aquellas cosas que el enemigo quiere practicar sobre ti. Esa es la medida que hacemos. Y con eso se lo comunicas a tu jefe, al propietario. Dice, mire, estamos en una posición de alto riesgo. Y García, ¿y por qué? Es porque hay chicos malos que intentan hacer esto. Mire usted lo que han hecho en la empresa de al lado, que nos intentan hacer a nosotros. Claro, y entonces le pones nervioso y le empiezas a explicar por qué pueden ocurrir cosas que son desagradables. Claro, el propietario está lo que está. Él quiere vender coches o vender energía eléctrica y la seguridad. Pero vamos a ver, ¿no me dijo usted que comprara sistemas informáticos y ahora me dice que son un peligro? Anda, arréglelo. Cuando tú dices que lo arregle, empiezas a pasar la nota y cómo se llama, y entonces empezamos en las discusiones. Claro, tú al propietario le dices, como tenemos una vulnerabilidad, porque esto es lo que hay, esto no lo podéis cambiar, esto es lo que hay y no lo podéis cambiar, y probablemente los activos son los que hay, con lo que hay que trabajar y no lo podéis cambiar. Lo único que podemos cambiar de todo esto son las vulnerabilidades. Y eso lo podemos corregir con una cosa que le llamamos salvaguardas. Hay gente que le llama contramedidas, medidas de protección, como vosotros queráis. El caso es que los propietarios le dicen, cómpreme salvaguardas. Con estas salvaguardas nosotros reducimos las vulnerabilidades, con esas vulnerabilidades el atacante se queda con un par de narices, no consigue su objetivo, hemos reducido las vulnerabilidades, hemos reducido la posición de riesgo. Todo esto es muy bonito hasta que le explicas cuánto cuestan las salvaguardas y te dice, ¿y no hay algo más barato? Entonces tienes que llegar a este acuerdo, le vamos a proteger, vamos a llevar y vamos a hacer las cosas así. De hecho, la mejor salvaguarda de todos es no tener ordenadores. Pero claro, vais a convencer poco a los jefes de trabajar sin ordenadores. La segunda salvaguarda es no encenderlos. También vais a convencerles poco de no encender los ordenadores. La tercera probablemente es que nadie los toque, que no haya ninguna persona alrededor y que no se comuniquen a internet, ni a la intranet, ni a ningún sitio. Tampoco vais a convencerles. Entonces, habida cuenta que hay que aceptar algunos riesgos, como tener ordenadores, poner la información ahí, conectarlos y operarlos, pues tenemos que empezar a jugar cómo podemos hacer para que eso no se nos vaya de las manos. Y esto es lo que nosotros manejamos. Identificamos qué es lo que tenemos que proteger, identificamos qué tipo de valoración tiene, identificamos cómo nos pueden atacar. Bueno, perdón, ¿quiénes nos quieren atacar? ¿Cómo nos pueden atacar? Medimos cómo de vulnerables seros y sacamos el indicador de riesgo. Y en la medida en que el indicador de riesgo no te convenza, al dueño, que es el que paga, entonces vamos poniendo salvaguardas, vamos reduciendo esto, hasta que estamos en el punto donde queremos, que es un equilibrio entre ir de Madrid a Barcelona en avión y jugarte el pellejo por estar en un avión que te la estás jugando, ¿no? Es poco frecuente, pero de cuando te puede pasar un poquito de esto. Bueno, con ese concepto de relativismo, creo que se llama, aparecen estas definiciones. Esta está copiada del Diario Oficial de la Comunidad Europea. Es un sitio soporífero, no se lo recomiendo a nadie, ¿vale? Pero de vez en cuando dicen algo que está bien escrito. Y entonces estos chicos, cuando definen la seguridad de las redes, dicen que es la capacidad de resistir con un determinado nivel de confianza. No te piden que seas inmune a los ataques, te piden que seas capaz de resistirlos. Y a la hora de resistirlo, lo que te piden es que aguantes con cierta entereza y que no se caiga todo el tinglado a la primera. ¿Cómo era aquello del lobito y las casas? La de paja que la soplabas y se caía, la de no sé qué, la de piedra que aguantaba aquello religiosamente, ¿no? Entonces te ponen un poquito de cosas de estas. Os puedo poner otro ejemplo para que lo entendáis. Yo vivo al lado del Pirulí. ¿Y sabéis eso cómo se menea con el viento? Pero vamos, 5 metros para acá, 5 metros para allá. Y le dices al arquitecto, joder, Pirulí es lo de Televisión Española. Vaya Pirulí, ¿has hecho? Que te están meneando. Arriba no vive nadie porque le daría algo, ¿verdad? Bueno, podéis ir al torrice, creo que son 20 metros para uno, 20 para el otro, es más emocionante todavía. Pero claro, el arquitecto te dice, oye, gracias a que se menea, esto es capaz de resistir. Cuando soplan 200 km por hora, esto se va a 5 metros, pero no se cae encima de tu casa, que está justo debajo del Pirulí. Y
dices, ah, ya lo entiendo. Lo que tiene que hacer es resistir hasta cierto punto, hasta viento de 200 km por hora. Si mañana tenemos viento de 300, mi casa fallece y yo no estaría aquí porque está justo debajo del pirulí. Y lo resiste con eso, gira un tanto, y es el punto al que hemos llegado de equilibrio. Entre aguantar, no hundirte y tampoco la posesión. Es muy difícil que ante un ataque alguien salga perfectamente inmune. Si vais en el coche y os metéis una leche, os habéis metido una leche. Y no es lo mismo antes que después. Será el bolsillo, será el estómago, será la cabeza. Más de uno queda con dolores de cabeza para el resto de su vida. Alguno que aparece con el esternón o con una pierna que hemos partido. El bolsillo siempre te duele, incluso si estás por la parte del seguro, ellos pagan, pero el año siguiente te pasan la cuenta y entonces vuelves a pencar tú y seguimos así. Bueno, esto es lo que hablamos, de esta relativización entre lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que poner. Bueno, el resto es un poco rollo, lo leéis después y ya está para el examen y hemos terminado. Bueno, dentro de esto además hay como diferentes puntos de vista, ¿verdad? Nosotros tenemos a los usuarios del sistema de información, los directores, los gerentes, lo que quieren es confianza. Lo que genere confianza ponen dinero, lo que no genere confianza te lo quitan. Y si no genera nada de confianza te despiden, hemos terminado, ¿vale? Luego tenemos los técnicos, probablemente sea la audiencia que tengo aquí hoy. A los técnicos les encantan los juguetitos. ¿Sí? Los gadgets, le llaman los americanos. Eso dice mi mujer, joder, los ingenieros sois todos iguales. Ahora que te compras el Mac, el Windows, y ahora que te han regalado otra llave USB, y luego tengo el ebook, y luego tengo el iPhone, y luego tengo mierdas por todos los sitios, ¿verdad? Pues es una cosa tremenda. Hay que ir con cuidado, porque de hecho, cuantos más cacharritos tienes, más expuesto estás a que te ataquen, hay más puntos de ataque. De hecho, lo más lógico sería reducir tu superficie de ataque a lo mínimo que tú puedas controlar. No andar haciendo una cosa esparramada por todos los sitios que se puede ver de todas partes. Bueno, esto es un verdadero problema. A los ingenieros, meternos en cautela. Y chico, no sé cómo te dices, esto no es para divertirte, es un trabajo, te pago, es para que te aburras, pero que lo hagan, ¿vale? Luego tenemos los atacantes. Los atacantes tienen un punto de vista como contradictorio. Para ellos, la seguridad es todo aquello que impide que consigan sus objetivos de negocio. Y está clarísimo, un buen atacante es el que va a lo suyo y es que hace eso. No están los flojos que no hacen lo que tienen que hacer, entonces es un poco una cosa un poco tonta. Y entre estos señores, los que tienen confianza, los que se encargan de socavarle, los que quieren violentarle todo aquello, tenemos los gestores de seguridad. Estos gestores de seguridad lo que tienen que conseguir es dar suficiente confianza a los usuarios, meter a los técnicos en vereda y conseguir mantener a los atacantes razonablemente fuera de tu sistema. De forma que aquello que consigan a ti no te tumbe y te permita seguir viviendo en unas condiciones razonables. De alguna forma son como estos chicos que están en las orquestas, el director, ¿vale? Que tiene que conseguir que el divo que canta ahí, el soprano, meso soprano de la madre que lo parió, que se ajuste a cuando van los violines, que se ajuste a cuando van los tambores y que todo aquello suene razonablemente bien ante intereses que son contradictorios, como puede ser el de un soprano, el del público que quiere toser, la gente que quiere no tocar el violín y cosas un poquito de este estilo. Aquí nos ponemos, insisto, en esta idea de relatividad de todo lo que nosotros estamos haciendo con eso. Bueno, esto sistematizado, así es como lo cuenta ISO. Nosotros lo que tenemos que hacer es primero estudiar los riesgos y luego tomar decisiones con respecto a aquello. Para estudiar los riesgos, lo primero que tienes que hacer es definir tu trabajo. Mi trabajo es este y lo demás son subcontratas, ¿vale? Y lo centramos en eso. Luego identificamos qué cosas son las que pueden pasar. Usted tiene información, se la pueden robar. Usted tiene una línea de comunicaciones, se la pueden interceptar. Usted tiene un ordenador, se puede quemar. Vamos identificando todas las posibilidades de cosas que hay. Con esto hacemos un análisis. Y de ese análisis, que es lo que me dedico luego cuando ponga la herramienta, le decimos, puede pasar esto, puede pasar lo otro, esto es más probable, esto es menos improbable, esto tendrá estas consecuencias, esto tendrá las otras. Y eso lo pasas a una cosa que se llama evaluación. Evaluación es aquella cosa que os harán a vosotros como alumnos, os hacen un examen de matemáticas y luego dicen, usted tiene un 7. ¿Qué significa un 7? Porque a mi primo que está en el aeronáutico le han preguntado a la hostia y al final le han puesto un 5, y a un periodista, que tengo otro amigo que es periodista, le han preguntado cuatro tonterías y le han puesto un 10. Y yo que estoy a media, como soy ingeniero de teléfono, ¿usted cuánto me pone? La evaluación siempre quiere decir respecto de algo. En este caso hay un plan de estudios y hay un temario. Yo respecto de esto, mi evaluación es que estoy al 70%, al 7, en el grado A, en el grado B, o como se evalúen a cada uno. Esta decisión tiene una cosa importante. Mientras que esto es un tema técnico, identificar las cosas, hacer un inventario, el tema de análisis pues es matemática y trabajito de oficina, la evaluación es una cosa de negocio. Alguien tiene que decidir si lo suyo es muy importante o si no es importante, si quiero vivir con esto o si no quiero vivir con esto. Y de acuerdo a esa evaluación se toman decisiones. Alguien te dice, si usted monta en avión, el avión se puede caer y entonces usted está muerto. Vale, ¿qué hacemos? Da igual, montamos en avión. Bueno, hay alguien que ha considerado que el riesgo de montar en avión compensa al beneficio de marcharse hasta Brasil a hacer un negocio. Y hay otros que piensan que ni de coña, no, en avión no, yo cojo un barco, que es un mes, mire, compensa tardar un mes en llegar a Brasil para hacer un negocio antes de coger un avión que me puedo estrellar.
Pero usted sabe que el banco se puede huir, sí, pero eso no me da miedo. Entonces, este concepto de evaluación es una cosa muy que depende del señor que al final es el propietario de lo que nosotros estamos haciendo. Eso lleva, sobre todo cuando eres novato y empiezas a trabajar, tú como ingeniero haces una evaluación y se te ponen los pelos de punta, sobre todo porque uno está muy preocupado de las amenazas y de los ataques. Y luego, según digamos, va viendo como más madurez y vas llevando más años y te vuelves más, no sé, bueno, así un poco más flojo, ¿no? Ya te dejas de preocupar de tantos ataques, te preocupa esto, te preocupa el otro y vas relativizándolo un poquito eso y esa. Nunca es lo mismo hacer un análisis de riesgo de sí mismo que hacer un análisis de riesgo de la empresa donde trabajas. ¿Entendéis? La empresa donde trabajas, el análisis de riesgo lo hace el señor propietario, los señores accionistas. El análisis de riesgo personal es tu vida y tú valoras tu historia. Tú puedes tomar decisiones respecto de tu avión, tú no puedes tomar decisiones respecto de cómo se protege la empresa. Eso es un tema que está por encima. Y ahora, una vez hemos hecho esto, pues tú decides qué quieres hacer con los riesgos. Puedes vivir con ellos, o puede ser que quieras tratarlos, antes o después acabas viviendo con ellos. Absolutamente siempre hay que vivir con los riesgos. La gente sale a la calle, bueno, hay gente que se casa, que tiene hijos, bueno, eso es que se hace cada cosa de un arriesgado tremendo, ¿vale? Y lo hace. O lo dice uno que mi suegro era minero, y se metía en Asturias en una mina. Y dice, eso explico cómo lo pasaba mi suegra. Pero había que ir a comer, y se metía. Con todas las cautelas y todo no sé qué, pero con un riesgo que tú lo asumías y lo ejecutabas, ¿vale? Entrar en las minas de Asturias en el año 1950, chicos, era una cosa, ¿eh? Era una cosa. Bueno, con eso vivimos. Siempre, en todo el análisis, tienes que hablar mucho con los usuarios. Primero, para entender qué es lo que tienen que hacer, para no hacer esas tonterías de quitarles el ordenador a la gente, porque eso no se puede hacer. Y segundo, para explicarlos cómo se utiliza el ordenador de forma que sea segura. Eso se llama concienciación, formación, entrenamiento y este tipo de cosas. Y por supuesto, decidas lo que decidas, tú siempre tienes que monitorizar que las cosas van bien. No sé, por seguir con mi suegro, a la mina bajaba porque había que bajar, pero tenía un entrenamiento que en cuanto vuelas a Grisú, sales de aquí por pierna, ¿vale? Se acabó. Y ponía esas polas que nunca recuerdo cómo se llaman, para que el techo no se cayera sobre sus cabezas. Sí, era un nombre, las vigas estas que se ponen. Cuadernas. Cuadernas es de barco. Sí, pero es igual. No se llaman cuadernas. Pero todo el mundo sabe lo que es, los palos esos que pones para que la mina no se caiga sobre tu cabeza, ¿vale? Bueno, y por eso vas. Y en cuanto, eso que dice este que son cuadernas, que bueno, da igual, en cuanto tú te veías que estaban podridas, pues avisabas y te quitabas de en medio, porque en fin, hay que ser precavido, pero hay que ir mirando para que no te equivoques demasiado. Y con todo esto, pues lo vas haciendo de forma rutinaria, regular, y repetimos continuamente las cosas. Bueno, como todo esto es un rollo porque tenemos muchas cosas que hacer y es muy trabajoso, y además hay que acabar deprisa, porque no puedes estar 20 años analizando los riesgos y luego decidir si vas a la mina, porque a las 9 han entrado todos, entras o no entras, guapo. A las 9 y 5 te han echado y te has quedado sin puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces esto lo realizamos de una forma metodológica. Esta concretamente es como la hace Majerit, que es la que tenemos por aquí por España. Bueno, es una norma más o menos ISO, similar a la ISO, porque la hemos hecho todos en paralelo y todo el mundo habla de lo mismo. Aquí lo que hacemos es identificamos qué es lo que queremos proteger, identificamos qué es lo que queremos proteger, qué es lo que nos preocupa de valor, y vemos qué cosas, a qué cosas está expuesto, a qué amenazas. Esas amenazas, pues resulta que pueden ocurrir, y cuando ocurren tenemos unas consecuencias. Cuando te roban una información tienes un problema de confidencialidad, cuando te destruye un ordenador tienes un problema de disponibilidad porque se queda parado, en fin, cosas de este estilo. Y luego también tenemos en cuenta un poquito cómo de probable es que aquello ocurra. Porque, hombre, hay cosas que de ocurrir ocurren, pero si pasa un poco, pues que te preocupan menos. El tema dichoso del avión. Pues mi padre, por ejemplo, con el avión nunca quiso admitir que la probabilidad de que se caiga un avión es bajísima y la probabilidad de morir en avión es muy baja. Sin embargo, montaba en coche con toda alegría. Y todo el mundo sabe que las probabilidades de matarse en coche son, ¿cómo se dice? Las consecuencias de un accidente en coche no siempre mueres, en un avión siempre mueres, sin embargo, la probabilidad de dártela en coche pues es como más alta que dártela en avión. Con lo cual, ¿en qué posición estamos? En el avión tenemos mucho impacto, pero poco riesgo. En el caso de los coches tenemos menos impacto, pero más riesgo. Y entonces esta valoración de cuál es mi posición de impacto, lo que puede pasar y la posición de riesgo, teniendo en cuenta que hay cosas más probables y menos probables, al final son lo que llamamos dos indicadores o dos medidas de la seguridad que tú le cuentas al jefe. ¿Qué puede pasar? Esto, uy, eso que no pase, García. No, no, que no pase. 500 millones. ¿De pesetas o de euros? De euros, no sé, ya me lo temía. Joder, entonces la gente que queda lívida, bueno, que pase, ¿vale? Eso pasa, ¿eh? Iberia, por no invertir 500 millones de nada, ¿eh? No puso centro de respaldo y se quemó. Se podía quemar, se podía quemar. Había hecho el de seguridad del trabajo, decir lo que había que hacer para tener un centro alternativo por si se quemaba, lo había hecho. ¿Se lo habían pagado? No, señor. Se quemó, se quemó. ¿Consecuencias para Iberia? Bueno, yo me pasé a Europa, hubo empresas enteras que me pasaron a Europa, pues tiene un montón de consecuencias. Ahora ya se lo han encontrado, ahora ya tiene un alternativo. Es que se aprende mucho. De los aviones nadie aprende, ¿no? Porque, sobre todo los que van dentro,
Bueno, Keira, ya es tarde. Bueno, eso es lo que hacemos. Si vosotros hacéis este análisis, sacáis estos dos indicadores, usted puede morirse, puede quedarse cojo, puede quedarse ciego, no sé qué, puede quedarse, ¿cómo se dice? Bueno, lo que sea. Y una posibilidad de riesgo, entonces te pueden decir, eso no me gusta. Entonces introducimos aquí la cosa esta que llamamos salvaguardas. Hay unas que reducen el impacto para que no te pase tanto. Pues, por ejemplo, en los coches la gente se pone cinturón de seguridad. Los accidentes son los mismos, pero si te das con cinturón de seguridad, solo te rompes la clavícula y unas costillas, ¿no? No te rompes la cabeza y no sales tonto. Sales un poco así para el resto, pero sales, ¿vale? Funcionando. Y luego hay otras que hacemos que lo que reducen es la probabilidad para que la cosa no ocurra tanto. Por ejemplo, supongo que la gente pues lo que procura es no beber cuando va en coche. Cuando te das una leche y has bebido o no bebido, da igual, el impacto es el mismo, ¿vale? Lo que pasa es que parece que no habiendo bebido te das menos leches. También es conveniente circular por la derecha, también es conveniente no salir a la carretera cuando hay hielo, en fin, cosas de ese estilo que reducen la probabilidad. Entonces vas introduciendo salvaguardas, estas que se suelen llamar preventivas porque hacen que las cosas ocurran menos, y otras que se llaman de limitación de los daños o de control de daños para que la cosa no sea tan degradante. En cualquier caso, cuando tú filtras esto, si el impacto es menor, tu indicador de impacto ha disminuido, y no estamos hablando de la vida, estamos hablando de un accidente laboral, y puedes disminuir la probabilidad. Estamos hablando de una cosa que no es imposible que ocurra, pero las probabilidades de que ocurra son mucho menores, ocurren mucho mejor y estamos mejor. Y esto es todo el juego. Pues analizar, quiero salvaguardas, propongo estas. ¿Cuánto cuesta? Pase que no, proponga otras hasta que llegas a un equilibrio entre lo que cueste y lo que tú has invertido y estás trabajando. Es por eso todo este relativismo que os voy diciendo de las cosas que nosotros hacemos. Bueno, salvaguardas hay un montón, no creo que sea cuestión de enrollarme con todas. Están las típicas salvaguardas preventivas, están las disuasorias, eso de los muros altos, los guardias armados, no sé, si vais a una discoteca, el señor ese grande y alto que ponen allí, en Estados Unidos de color negro, aquí bueno, hay de todos los tipos, ¿vale? Bien. Hay otras que se llaman eliminación, como era aquello, muerto el perro, se apagó la rabia. Si su hijo es alérgico a los gatos, pues no ponga gato en casa, es que también son ganas de joder, ¿vale? Lo quitas y ¿vale? Luego tenemos otras salvaguardas que lo que hacen es que reducen el impacto para que no vaya tan lejos. Por ejemplo, tenemos, pues el cinturón de seguridad puede ser un buen ejemplo. Hay otras medidas que son de tipo correctivo. Tú, por ejemplo, tienes un ordenador, tienes miedo a que se vaya la luz, pues pones una UPS o pones unos DS. Entonces, caso de que vaya la luz, pum, lo corriges en, no sé, en 2 minutos, en 5 minutos y sigues funcionando. Y luego otra salvaguarda, que supongo que hace todo el mundo, porque eso se lo cuentan a todo Dios, medidas de backup, ¿no? Todo el mundo en su PC, pues saca backup. Esto es muy bueno para eso, ¿verdad? Hacemos backup aquí y entonces ya está, y ya está. Muchas gracias, oye, va a ser útil para algo, mira, no lo sabía. Bien. Vale, y recuperamos. Y luego hay otra serie de medidas que son un poquito como complementarias. No son cosas que, ¿cómo se dice?, que mecánicamente ayuden al riesgo, pero sí son cosas que lo complementan. Y de hecho, si no lo tienes, pues la cosa no funciona. Es como eso de, bueno, hay que hacer las cosas, pero además hay que hacerlas bien. Conviene que tengas una buena administración. Hombre, no sería el primer sitio que proteges una puerta blindada y dejas la puerta del servicio desnuda. No, los de la limpieza, esos no van a entrar por el arco con el guardia jurado. Eso se ha visto, ¿eh? Eso, bueno, antes lo contaban mucho los novelistas. Graham Greene y todo esto les encantaba. Siempre los espías rusos eran mujeres de la limpieza, el mujer de reparación de la fontanería, el típico señor que entra como de servicio, que no se le controla muy bien, y entonces pues hace barrabasadas. La más típica era llevarse los papeles del fax, ¿no? De la mesa del director. ¿Sí? Uy, eso no hubo que explicárselo hace poco un director. O sea, que no conviene que entren los de la limpieza en mi despacho a las 2 de la mañana cuando no estoy. Hombre, si no tiene usted una caja fuerte, pues debería poner una caja fuerte. Pues usted debería poner una caja fuerte. ¿Vale? Entonces, bueno, ya al día siguiente compré una caja fuerte y la puse en el despacho. Y tengo otra medida muy astuta, que es que los de la limpieza no entran de uno en uno, entran por parejas. Y son parejas que van rotando de forma que no se puede predecir. De forma que si alguien de la limpieza quiere robar los papeles, que tal y como están las hipotecas, es una tentación muy fuerte, os lo juro, es una tentación fuerte, ya tienen que poner de acuerdo a dos. ¿Os han contado aquello de que un secreto entre dos no se mantiene? Además es verdad. Si tú lo robas y hay otro, el otro puede cantar. Bueno, entramos en eso, la teoría de juegos, el diálogo de... Bueno, eso no me voy a enredar, no me da tiempo. Otro día hablamos de eso. Otro tema importante es que conciencies a la gente para que por lo menos no provoquen debilidades en el sistema, que la gente esté concienciada, que sepan reaccionar. Una de las cosas que miran mucho los británicos son los de Lloyd's. Estos que aseguran a las navieras, aseguran a los piratas incluso. Bueno, hacen de todo, es una cosa impresionante, ¿no? Si tú eres pirata y vas a robar ahí al Índico y no te sale bien, entonces la compañía de seguros te da una cosa porque te ha ido mal el negocio. Entonces te lo compensan un poco, ¿verdad? Entonces, de lo primero que miran cuando llegan a un sistema es que la gente que hay allí pues no esté cabreada, no tenga ganas de joder al jefe, no esté en proceso de despido, tenga una cierta formación.
porque se entiende que un sitio donde la gente profesional está motivada y con ganas de arreglarlo, ante un incendio lo arreglan enseguida, y sin embargo un sitio donde hay desidia, pues me va bien al revés. Uy, que se está quemando, que se joda don Ramón, que se joda. Vale, y entonces la cosa pues va un poco a peor y a la que se necesita. Luego interesa muchísimo monitorizar las cosas. De hecho, si no monitorizamos y no detectamos, no sé cómo vamos a corregir o recuperar. Eso ya lo entiende todo el mundo, ¿no? Aquí no lo han puesto, aquí nos podemos quemar. ¿Dónde me he metido, macho? Bueno, hay sitios que ponen estas duchas, ¿no? Que caso un incendio que sale. Pero claro, esas duchas tienen que llevar también un detector. Entonces, cuando él lo detecta, activa la ducha, sales mojado, pero sales vivo. Yo creo que es un equilibrio razonable entre las dos cosas. Entonces, tú tienes que poner, en este caso son medidas que reducen el impacto para que no te quemes del todo, solo te quemas un poquito y te quedas sin pez además, porque es lo que suele ocurrir en esto, ¿verdad? Con una monitorización. Entonces, todo este conjunto es el que hace un capítulo que es eficaz frente a lo que nosotros necesitamos de todo esto. Bueno, esto metido en un esquema. Nuestra gestión de riesgos son estas dos actividades tan simpáticas, en las cuales determinamos cuál es el sistema, mi responsabilidad, echamos una foto, se llama análisis de riesgo, ¿vale? Esto es lo que hacemos nosotros pues, con los alumnos, por ejemplo, les examinamos, usted sabe más o menos matemáticas, y eso es poco mucho, pues no lo sé muy bien, ¿usted qué quiere estudiar? Miramos cuál es el contexto, cuál es la norma, si usted quiere ser ingeniero de telecomunicación tiene que saber esto, esto, esto y esto. Hombre, pues con respecto a aquello una serie de insuficiencias, eso que decimos a los alumnos, usted sabe insuficiente, ¿no? Entonces, cuando sea insuficiente, ¿qué pasa? Pues que quede usted en suspenso. ¿Suspenso qué quiere decir? Hasta que se lo piense mejor. Tú te lo piensas mejor, haces un plan, en lo que llamamos un tratamiento, y ya cuando te han evaluado y lo has tratado y ya no tienes insuficiencias, te pones a operar. Hay otro mecanismo paralelo, que yo no me voy a meter mucho con él, que es que llegan los auditores y todo ese tipo de gente y te miran de todo este esquema un poquito como está, te determinan cuáles son los controles y te sacan un certificado. Entonces te dicen, en este sitio está preparado para funcionar de esta manera. Esto es puro papel, de hecho los ingleses le llaman registro, y esto es la vida misma. E intentaremos que sean las cosas coincidentes. Tú miras un papel, dice que estás preparado, esperamos que en la realidad no tengas demasiados incidentes. Entonces, ¿por qué hacemos el análisis de riesgo? Para ir concluyendo, hacemos el análisis de riesgo para entender a qué nos estamos jugando, hacemos un tratamiento a saber que cumplimos con las expectativas que tenemos que cumplir, y cuando tenemos ese tratamiento nos metemos a operar. Nunca es perfecto, pero nos ponemos a operar sabiendo que hemos analizado lo que puede ocurrir y que nos hemos ajustado a que aquello ocurra dentro de cosas que tenemos controladas por todos los sitios. Supongo que es la misma razón por la que ahora mismo pues prácticamente nadie viaja a Mauritania sin escolta militar, ¿no? Bueno, es un simple análisis de riesgo, te la está jugando. ¿A estos chicos catalanes cuándo les secuestraron? ¿Fue el 29 de noviembre? ¿Han salido hoy? Dicen que pagaron hace una semana. Mira, no les envidio nada. Os juro que no les envidio nada. Y es un análisis de riesgo sencillito. Tú te metes una ONG con un camión por el desierto, te pueden secuestrar, si te han secuestrado, pues te han jodido vivo, de verdad. Bueno, a ellos, a la familia, pero sobre todo a ellos, ¿verdad? Bueno, ¿me entendéis, no? ¿Eh? Vale, hay un montón de referencias, esto es para que estudiéis, no creo que me enrolle mucho. Esta es la metodología esta que os digo, que, bueno, es española, pero está muy alineada con las que están por el mundo, y la utilizamos por todos los sitios y la gente nos entiende. Vamos, os puedo decir que en la bolsa de Nueva York hay empresas que están cotizando habiendo hecho la certificación de seguridad con el análisis de riesgo Majerit. Se lo cuentas a los de Nueva York y lo entienden. Para mí eso nos parece que es un poco la pena, ¿vale? Está como muy bien. Luego tenemos una normita española de cómo se hacen los análisis de riesgo. Esto lo que queremos es algún día poder certificar que la gente no sea una chapuza, sino que lo haga bien, pues llegará. Tenemos todo este rollo de la serie 27.000, eso que lo cuenten otro día porque da para varias sesiones. Y todo esto lo hemos convertido en una herramienta, pues he puesto ahí una cosita que hemos hecho con el Centro Criptológico Nacional y la tenemos por aquí abajo. Bueno, a ver, que yo solo tengo 46 transparencias y llevo 18 y la mitad del tiempo, ¿verdad? Ay, qué cosa llevo yo. Bueno, problemas. Pues tenemos muchos activos, tenemos muchas cosas, muchas amenazas, muchas salvaguardas. Resumen, que esto cuesta mucho tiempo. Es una cosa que te crecen los enanos y te salen por las orejas, ¿verdad? Entonces, para hacer una cosa que nos cuesta mucho tiempo, lo que necesitamos es un método. Y cuando somos metódicos, empezamos por la letra A, tenemos que ir hasta la Z y sabes que estás en la M y que vas al 50%. Por eso inventamos la cosa esta que se llama Majerit. Lo que hacemos es pues, intentar analizar todo lo que nos puede pasar de forma que estemos informados, en particular que le podamos explicar a los de arriba, a los de en medio y a los de abajo cuál es el contexto en el cual tienen que trabajar y cuáles son las consecuencias de hacerlo mal. Esto sería la parte de concienciación, concienciar a los jefes, concienciar a los ingenieros y concienciar a los usuarios. Y con todo esto necesitamos los modelos estos que os he venido contando, activos, amenazas, salvaguardas y un par de métricas para ver cómo lo medimos, que hemos llamado impacto y riesgo de todo esto. Bueno, como he explicado ya muchas cosas, pero la cosa va deprisa. Este es el escenario donde se trabaja. El Majerit lo hicimos el año 97, lo hizo SEMA Group. Luego lo revisaron para el año 2000, por aquello del riesgo del año 2000, concretamente.
Y luego el año 2005 le volvimos a dar otra revisión, porque bueno, hombre, siendo la filosofía la misma, la verdad es que hemos aprendido mucho en 10 años de cómo se hacen las cosas y cómo va. Es una recomendación para la Administración Pública Española. Ahora con el Esquema Nacional de Seguridad es obligatorio hacer análisis de riesgo en todos los sistemas que vayan a tener el certificado de ley para el ciudadano, y se supone que vosotros, algunos trabajaréis en esto y otros seréis meras víctimas, o sea, funcionarios que intentan hacer administración pública por internet, para el padrón, para pagar las multas, para enterarse de cómo es lo que corresponde a todo esto. Yo creo que os interesará saber que el señor que está al otro lado ha hecho un análisis de riesgo y ha procurado poner medidas para que vuestro, ¿cómo se dice?, vuestros derechos como ciudadanos, que eso debe venir desde la Constitución o algo así, estén adecuadamente protegidos, o por lo menos proporcionalmente protegidos. Tampoco infinito, tampoco queremos un búnker, que luego hay que pagar impuestos y las cosas hasta donde vea. Y esto lo intentamos hacer con la herramienta esta que he puesto. Bueno, nuestro método pues es hacer esto sistemáticamente, identificamos el contexto, miramos qué activos tenemos, miramos qué nos puede pasar. Cuando sabemos cómo somos y cómo nos pueden atacar, podemos calcular la situación de riesgo. Esta es la parte de análisis. Con esto miramos qué salvaguardas sería conveniente poner. Pues los aviones, conviene que tengan una rampa, caso de mar, conviene que tengan sistemas antiincendio. He descubierto que los aviones tienen unas cámaras de oxígeno que se ponen aquí, porque me lo hicieron una vez en Los Ángeles. Os aseguro que es la hostia. En un Jumbo, cambio toda la máscara de oxígeno, aquello es una película, bueno, tremendo, ¿vale? Tienes que ver cómo están las salvaguardas estas, si son efectivas, si no son efectivas, están bien administradas, la gente está concienciada, y con esto te queda la posición de riesgo. Esto es el esquema de todo lo que se venía contando puesto en plan del programa. Y este es el análisis que hay que hacer un poquito continuamente. Ver qué es lo que tenemos, esto suele cambiar poco, ver quién me ataca, esto cambia poco, pero de vez en cuando hay circunstancias, pues estamos en guerra, estamos en alarma por terrorismo, tenemos un problema internacional de no sé qué, vemos la situación de riesgo, las salvaguardas vemos cómo están, cada vez gente las puede ir poniendo cada vez mejor, todos los años consigues un poquito de dinero y estás un poquito mejor que el año pasado, y el riesgo residual es como se lo cuentas al jefe este. ¿Vale? Yo qué he hecho. Bueno. Quizás esto es mucho rollo. Es importante cuando la gente hace análisis de riesgo que entienda cuál es su competencia. Porque lo que no puedes es analizar el mundo entero. Quiero decir, si llega un momento en el cual tú contratas a Telefónica una línea para ir desde aquí hasta Argentina para hacer unas comunicaciones, eso es problema de Telefónica. Y tú con respecto a Telefónica lo que haces es estableces un contrato de prestación de servicio y empiezas a exigir. Ellos que lo resuelvan, tú te pones hacia arriba. Entonces conviene tener muy claro que no es un problema técnico, sino un problema de responsabilidades. Cuando una cosa se subcontrata, exiges. Cuando un problema es tuyo, lo tienes que proteger. Entonces nosotros miramos lo que es nuestro. Esto es lo que yo tengo que proteger. Lo mismo que tú tienes que mirar un poquito cuál es el problema de los demás. Antes te oía todo el rollo esta legislación de protección de datos, que parece que ha dado permiso a todos sin abrir la boca. Exacto. Es impresionante, ¿vale? Bien, ese no es su problema. Ese es vuestro problema. Para no tener un problema os ha salido ese rollo. Y a partir de ahí, él protegerá los datos en la medida de lo que ha dicho. Y es vuestro problema. Si no os gusta, salís de esta sala y hemos terminado. ¿Vale? Él no se encarga de proteger los datos personales, solo se encarga de cumplir el acuerdo que os ha dictado verbalmente y que esto ha colado. ¿Me he explicado? ¿Vale? Eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Cuando vosotros veis con vuestra información a Telefónica, es decir, datos de carácter personal, los datos de carácter personal es vuestro problema, no el problema de Telefónica. El único problema de Telefónica es si no cumple con eso, le cae una multa. Y eso es lo que ellos se preocupan, de que no caiga una multa. Joder, tan descarado que si la multa compensa de abusar de los datos personales para hacer una campaña de marketing y ganar dinero, dicen, gano tanto resto de la multa, me sale beneficioso, y lo hace. ¿Me he explicado? ¿Vale? Porque el objetivo de Telefónica es ganar dinero. El vuestro es proteger vuestros datos personales. Y el de Telefónica, cuando ha dicho que va a poner una línea que da 2 megabits por segundo, que dé 2 megabits por segundo. Y si no, le cae un puro. Entonces ponemos muy bien delimitadas las responsabilidades. Lo que tienes que hacer, lo que tienes que proteger y lo que está subcontratado para ponerlo. ¿Dónde mandas y dónde pides respecto de todo? ¿Te quieres tiempo? Bueno, pues nada. Cuando puedas, ¿eh? No, señor. ¿Ya puedo? Fenomenal. 5 minutitos. Hay una pregunta. Es que como están grabando, la cinta no la aguanta tanto. La cinta y la batería. No, que el que los turnos de pregunta también se graban. Pues, hacemos un descanso de 5 minutos. Hacemos un descanso breve. Sí. ¿Vale? Bueno, pues dar un repasito de las cosas que hacemos. Yo creo que puedo ir de presilla, los anécdotas los he ido contando. La primera cosa importante es saber cuáles son los activos que tenemos. Creo que era Séneca el que decía, conócete a ti mismo. Es muy difícil que tú puedas defender algo si no te dicen qué tienes que defender.
no te pueden decir, asegúrame esta empresa, y esta empresa qué es lo que tiene, y hasta que no te enteras no puedes hacer la cosa. De hecho, uno de los problemas de muchos análisis de riesgo es que te has olvidado de la puerta de atrás, del ordenador del director, de que hay copias y de cosas de ese estilo, los conocimientos. Las cosas que te has olvidado, siempre y cuando no las descubra el atacante antes que tú, no pasa nada, claro. Pero cuando el atacante la descubre antes que tú, pues están jodidos, bien. Es lo que se llaman vulnerabilidades del día cero, ¿no? Si uno descubre el atacante, te mete el gol hasta que alguien te informa, te lo dice, lo reparas, tienes aquí una brecha de vulnerabilidad. Bueno, entonces por una parte tenemos esta actividad de descubrimiento, es muy latosa, es muy administrativa. Luego tenemos que ver cómo los activos se relacionan entre ellos. Ahora pondré una transparencia solo para eso. Y luego tenemos que valorarlo. Y todo esto hay que hacerlo tantas veces como sea necesario hasta que la dirección te dice, vale, ya tienes el problema, ahora solucionalo, ¿no? Y entonces en ese momento lo tenemos. Esta es la parte de lo que llamamos conocernos y entenderlo. Y eso debería estar puesto blanco sobre negro de qué es lo que tenemos que proteger. Bueno, activos nos sorprenderá si os digo que hay algunas cosas que son lo que es puramente el negocio, la información que tenemos que tratar, que para eso se trata de sistemas de información, y los procesos que estamos soportando con eso. Esto es lo que nos preocupa, ¿vale? Esto es lo que de verdad da de vivir y causa daños dentro de la organización de la empresa para que funcione. De aquí para abajo todo esto es subsidiario. Imagino que nadie pondrá ningún programa de ordenador que no sea necesario para cumplir los objetivos de la empresa. Quiero decir, que no hay juegos, ¿vale? Que no hay programas gratuitos, que la gente no baja el software y no están, en fin, cosas de esas. Espero que tampoco nadie ponga ordenadores que no tienen nada que ver con la empresa. No es eso que viene de tu casa con el portátil y lo enchufa porque aquí la internet va muy deprisa y entonces nos conectamos y no sé qué. Imagino que nadie pondrá redes de comunicaciones de cachondeo. Eso que vas al Corte Inglés y por 100 euros te has comprado una wifi y estás de puta madre. Porque tu puesto de trabajo y tienes un compañero que es un pelma, pasas de eso y estás todo el día en la biblioteca trabajando allí con la wifi no sé qué y los enemigos en el parking pues también. Espero que nadie ponga soportes de información descontrolados y que en los sitios esté prohibido pues meter USBs y llevárselas por arriba y por abajo y este tipo de cosas. Esta tiene 4 gigas, pero la detectan los arcos estos de triunfo de las salidas tanto como cualquier otra. O sea, nada, ¿vale? Absolutamente nada. Me hizo gracia. Hombre, esta es de 4 gigas, igual la huelen los perros. Pero una vez pasé... Sí, sí, no, tú ríete. Yo pasé una vez, estaba en Medellín. ¿Por qué Medellín, supongo? Vale, cogía un vuelo a Ciudad Panamá, ¿se llama? Sí, Ciudad Panamá. Así que eso os digo que consisten esos vuelos, de Medellín a Ciudad Panamá. Yo iba a los míos, yo profesional, ¿vale? Yo con mi llave aquí colgada. Mira, perros, policías, militares machos, militares hembras, para auscultar todo de los señores, todo de las señoras, ¿vale? Y yo con mi cosa aquí colgada. Nadie detectó que yo llevo aquí 1 gigabyte de información colgada. Lo podéis hacer cuando queráis. Esto pasa con cualquier arco de triunfo de cualquier entrada y cualquier salida de cualquier empresa. De hecho, solo hay un remedio. ¿Qué remedio hay para que la gente no robe información con estas cositas? Que no haya puertos USB en los ordenadores. O no, inhabilitarlos con directiva de seguridad. Las inspecciones a la salida. Uno de cada 20, págate a ti que te vamos a auscultar en persona. Eso cuántos sí que lo habéis visto hacer, que no sean establecimientos militares. Cifrar los soportes, una alternativa. Esa me la cuenta, ¿no? Otra no. Sí, vale. Seguimos, que espero que no haya más instalaciones que las que no toca. Espero que nadie esté en su casa y en CFI a puta madre en la piscina con una wifi trabajando por teletrabajo. Y espero que no haya ningún personal que no toque, o sea, ese trabajo te has llevado a casa, que te han puesto un portátil, que no tenga también para que los niños hagan sus trabajos del colegio y podamos tener allí ese tipo de cosas. Y por supuesto, cuando entra la gente a limpiar el cuarto, normalmente suele ser una subcontrata, que el ordenador no esté encendido, que esté cerrado, que no se tenga acceso. Y luego hacéis backup en casa, ¿verdad? Y el backup está, como se dice, cifrado adecuadamente, ¿verdad? Y las cintas de backup no son las que utilizan los niños para llevar los programas del colegio, de los trabajos, para... Bueno, vale. ¿Qué más? Luego las cosas tienen su proceso, esto que os he contado. La información que nosotros protegemos depende de los servicios que nosotros estamos prestando. Si damos un servicio que permite entrar por la puerta de atrás, por ejemplo, porque la autenticación no es buena, pues esa información se escapa por el servicio. Luego los servicios dependen del software. Si el software es malo, pues aquello se fríe, se cambia, se altera. Si el equipamiento se nos pierde, pues perdemos el ordenador. Esto pues cuento que le pasa mucho al MI5. Si no me interceptan las comunicaciones, si me roban los discos duros, si tenemos problemas con el equipamiento auxiliar en general que tenemos por ahí. Y todo esto, así como más físico, también depende de las instalaciones. Y luego todo depende de las personas, ¿no? Las personas que manejan la información, las personas que manejan los servicios, los que programan, los que instalan, los que configuran, los que protegen las instalaciones. Eso quiere decir que tenemos dos cosas importantes donde hay valor, información y servicios. Aquí nos preocupa integridad y confidencialidad, aquí nos preocupa disponibilidad. Y los requisitos que tengamos los vamos imputando. Tenemos que tener, habréis oído hablar de software certificado,
de hardware certificado, de instalaciones certificadas, de personal habilitado, porque todo el mundo tiene que estar a la altura de aquello que se requiere. Y eso consiste en establecer este grafo de dónde ponemos en juego la confidencialidad en el equipo, todo eso tiene que estar a la altura. Dónde ponemos en juego la disponibilidad en los equipos e instalaciones, todo eso tiene que estar a la altura. Y así vamos regando un poco lo que necesitamos. Con esto tenemos dos conceptos. Por una parte, el valor de la información se acumula sobre aquellas cosas que la soportan, y por otra parte, los pequeños incidentes, se me quema un ordenador, me roba un ordenador, las consecuencias repercuten sobre lo que nosotros tenemos que proteger. Si por quemarse un ordenador simplemente tuviera que comprar otro, muchas veces no nos preocuparíamos demasiado. Pero si se quema un ordenador, un Airbus, y el Airbus se cae, el ordenador es lo de menos, ¿no? ¿Me he explicado? ¿Sí? El Toyota no sé cuántos lleva. Yo es que tengo un Toyota, estoy un poco preocupado. Pero tiene un sensor en el pedal del acelerador. Y dependiendo de cómo le das al pedal del acelerador, cómo están las condiciones, y no sé cuántos parámetros más que no están documentados, toma una decisión de cómo abre la espita de gasolina, ¿cómo se llame? Bien, el problema que tiene Estados Unidos es que de repente el coche se acelera y tú, si no estoy pisando y acelera y pisas el freno y acelera más, bueno, uno se cascó por esa puñeta, ¿vale? Entonces decimos que los incidentes abajo repercuten sobre, en este caso de Toyota, la vida de las personas, ¿vale? En el caso de la información, el robo de una llave USB repercute sobre la confidencialidad de la información que nosotros teníamos dentro de todo esto. Bueno, luego hay un tema de valoración importante. Esto que decía mi abuela, como decía, confunde el necio el valor con el precio, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que entender cuánto valen las cosas, no cuánto cuestan, que eso es otro problema, que pague, se preocupe de lo que cuestan. Lo que hay que entender es lo que valen las cosas, y cuando hemos entendido lo que vale una cosa y por tanto cuánto tenemos que protegerla, luego miramos el precio. Hombre, conviene no pagar más que lo que vale, no poner un búnker por una información que es una tontería. Hacemos una cierta proporción, ¿vale? Pero tenemos que ajustar eso. En este mundo es complicado. Está el mundo de la gente que entiende que lo que no sea en euros es tontería, y hemos terminado. Y está el mundo de la gente a la cual le preocupa más aspectos un poco intangibles. Últimamente, lo que más le preocupa a la gente es salir en la prensa. Se llama riesgo reputacional. Salir en la prensa para mal. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, hay muchas empresas que están dispuestas a gastar una pasta en tapar un montón de agujeros con tal de no aparecer en la prensa. ¿Las conocéis? Se llaman bancos. Bueno, se llaman todos, ¿vale? Si tú tienes un lío, no se dan muchas ideas. ¿Me tengo que telefónica un poco? Esa es la que yo también estaba pensando. No te va a ser de los cojones, está hasta luego de llamar y casi no funciona ni para atrás, ¿vale? Y además te han cobrado 3 veces la factura y reclaman en ese cuenta. Mira, acaba, dejo llamar al 1004. Llamo a la OCU, llamo al mundo, aparece en el periódico y al día siguiente te lo arreglan, ¿vale? Porque el problema, ¿cuál es? Tú no debes aparecer causando una mala imagen de la empresa, porque eso causa muchísimo más daño que lo que cuesta respirar el daño. Bien, es un ejemplo de por meterme con Telefónica, de cómo está en Ubicu, es el sitio fácil. Lo siento, por los que sean de Telefónica, y su padre, no, mi padre no, pero mi primo sí, trabajen ahí, bueno, da igual, me respetan. Quiero decir que a veces es más importante ese daño que te han hecho sobre la reputación, por las consecuencias que tiene sobre tus expectativas de futuro, que el daño material que te ha hecho, pues que no vaya una cosita que se haya perdido una pieza. Entonces tenemos que combinar todo eso, daños materiales, daños inmateriales, con gastos o costes de lo que cuesta, que siempre son materiales, porque los euros siempre son materiales lo que tenemos que poner. Eso causa también un cierto problema, y es lo que típicamente le pasamos a la gente de evaluación. Cuando decía al principio que tú analizas los riesgos, propones soluciones, y alguien decide si vale más el pan o las tortas, pues tiene que evaluar eso, esos aspectos intangibles, reputacionales, con los aspectos del dinero que nosotros tenemos alrededor de aquello. Cuando nosotros estamos comparando cosas, pues nos basta con una escala de 0 a 10. Esto es lo que hacemos con los alumnos. ¿Cuántos saben más o menos? Pues no tienen ni idea. Pero bueno, los que saben más le pones un 10, un 9, los que no saben bastante le pones un 5, y lo demás es un jueguecito de relativismos, para ponerlo así. Como esto era muy sofisticado para algunas mentes transatlánticas, en lugar de 0 a 10 vamos a evaluar de la A a la D. Igual ya lo están haciendo. Entonces esto simplifica un poco el concepto, ¿vale? Pero los de la A saben más que los de la B y hemos terminado. Eso es lo que se llama relativo. Nunca he visto evaluar a los alumnos en euros ni en dólares, pero... Bueno, todo se verá, todo se verá. El mundo cada vez es más pesetero. Bien. Esto es un poco las escalas que tenemos. Se suele poner algún valor intermedio de cuando las cosas pues quedan un poquito en casa. Es lo que se llama lavar los trapos en casa y que no se note, pues daños concretitos, internos, que las reglas. Y luego pasamos el nivel 5 y empezamos a hacer cosas que llaman a veces el efecto ventilador. Cuando esto empieza a perjudicar a otros, empieza a tener efectos un poquito sobre el contexto que te rodea. Y así en una escala de 0 a 10, pues vamos valorando las cosas sin complicarnos de demasiado. Quizás mucho detalle para una charlita sin par de horas. Por supuesto hay que valorar los activos de información, hay que valorar los servicios.
y lo demás pues tú verás, pero hay cosas que tienen mucho valor aunque no sean servicios ni nada y entonces los valoras. Pues típicamente, pues me he comprado un host que ha costado un millón de pesetas, de euros, no sé. De euros, ¿no? De euros, una poca cara. Bueno, pues eso también lo proteges, ¿vale? Pero es que esto el ordenador no compensa. Mira, cállate, lo compró el hijo del jefe que tenía un compromiso y entonces lo tenemos aquí, eso que no se quiere, que hay que comprar otro, entonces también lo proteges y lo tienes un poquito así. Bueno, con esa parte ya nos conocemos a nosotros mismos, pasamos a la parte contraria, a valorar las amenazas, y en esto hay varios actores. Está por una parte Dios, con sus cosas, los terremotos, los ciclones, las nevadas, el frío horroroso. Bueno, mi hermano tiene una casa en Jerez. ¿Me lo he explicado? Un bien inmueble, son sus ahorros, joder. Tiene una casa en Jerez. Está acojonado, ¿vale? Causas naturales, industriales. Luego están las causas de las personas que se equivocan, que cometen errores, se olvidan de las cosas, lo hacen mal. Y luego está la parte delictiva de toda la vida esta que nos ataca, ¿vale? Entonces tenemos que controlar un poquito. Dentro de todo lo que le puede ocurrir a lo nuestro, esto está aquí. Estas cosas son por la propia naturaleza, porque la naturaleza es así, el planeta Tierra es así, y como se dice, las cosas suelen caer para abajo. Porque es lo suyo por la ley de gravedad, como queráis, pero caen para abajo. Eso siempre lo hacen, ¿vale? Las zonas industriales, porque no sabe de vez en cuando varía. Yo tengo una prima también en Tenerife, ya me lo explico el otro día. Por cierto, el accidente de Tenerife, ¿sabéis, no? Que se quedaron ahí sin luz unos cuantos. Todo. ¿Sí? Por dinero no importa mucho, si se arreglan dos patadas, era una tontería. Pero es posible que Endesa salga de Tenerife. Y eso no tiene ni puta gracia. Es así, es lo que están discutiendo ahora, ¿eh? Bueno. Y luego, por último, tenemos las amenazas deliberadas, después hay atacantes, hackers y cosas un poco de eso. Bueno, las amenazas, es importante saber qué es lo que nos puede ocurrir. Hay que procurar no ser excesivamente paranoico de las amenazas. Sí, por una parte hay que inventariarlas todas, pero no puedes quedarte en un inventariado, tienes que relativizarlas. Y en esa relativización, tú tienes que distinguir entre impactos contundentes y cosas menos contundentes. No es lo mismo caerte aquí un peldañito que caerte desde un piso 12, son las cosas un poco prudenciales. Y luego hay cosas más probables y menos probables. Es mucho menos probable que se caiga un avión que se estrelle un coche, y tenemos que relativizarla. Entonces tenemos un tema de cuantificación de las cosas. Todo esto va con el ánimo de, por una parte, hacer un análisis que lo contemple todo, identificarlo todo, pero luego hacer un análisis que permita priorizar las cosas. ¿Dónde vamos a poner más esfuerzo y menos esfuerzo? Que es la parte de cuantificación de las amenazas que nosotros hacemos. Entonces, capítulo 1, los activos; capítulo 2, lo que nosotros ponemos de amenazas. Con esto nos salen los dos indicadores que os contaba al principio. Una cosa que llamamos impacto, que es lo que puede ocurrir. Si un avión se estrella, el impacto son 200 muertos. Si un coche se estrella, el impacto son 4 piernas rotas. ¿Me he explicado? Si el profesor es un incompetente, el impacto son 100 alumnos suspendidos sin razón. Por poner cosas que ocurren. A veces cuesta arreglar eso más que la pierna rota, ¿eh? ¿Vale? Y luego tenemos otra medida, que es el riesgo, que es cuando factorizamos dentro el aspecto de la probabilidad de que ocurra. Mira, aparte de que esto sea una pierna rota, la probabilidad es muy pequeñita. La probabilidad de que te quedes con una escalera es elevada, ¿verdad? Pero las consecuencias son pocas. Supongo que por eso todo el mundo va por las escaleras y no se preocupa demasiado. Es peor meterse en un ascensor y que se quede encerrado. Sobre todo si el compañero que te toca no te gusta mucho. Bueno, en fin, es un poco complicado, ¿vale? Y en esto metemos el aspecto de riesgo. El riesgo es una cosa muy curiosa, porque es un sitio en el cual la gente empieza a tener en cuenta esto de los factores reputacionales o las cosas que ocurren, que es un poquito grave. Mira, esto es un gráfico de cómo se suele calcular entre cosas que son extremadamente frecuentes, poco frecuentes. O sea, esto es poco probable, esto es muy probable. Y estas cosas que son de pequeño valor, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Entonces tenemos situaciones de riesgo muy elevado, cuando el valor es muy elevado y cuando la frecuencia es muy elevada. Y el riesgo decimos que es muy pequeñito cuando el valor a proteger es pequeñito o cuando la cosa es poco frecuente. ¿Me explico? Pero es una cosa que es asimétrica. Siempre, sistemáticamente, se pone como muy elevado el riesgo de una cosa que tenga muchísimo impacto, un poco independientemente de la frecuencia. Eso es un poco el criterio de la gente, dice, uy, eso si ocurriera, horroroso, horroroso. ¿Que yo voy en un avión y me caigo y me mato? No, que eso es poco probable, no me cuentes rollos, ¿vale? Si yo voy y me mato, sí que es poco probable, bueno, pues cuéntaselo otro, yo lo que quiero es no matarme. Entonces procuramos poner como riesgo muy alto aquellas cosas que tienen consecuencias muy dañinas. Es esa sensación que tienen muchos responsables de seguridad, como eso ocurra, joder, igual no tengo una segunda oportunidad. Y entonces nos agarramos rápidamente a ese tipo de cosas. Eso introduce unas matemáticas un poquito raras. No son las matemáticas estas curdas de las compañías de seguros. A ver, dos muertos en carretera supone 200.000 euros. 200.000 euros con una prima de 4 no sé qué, no sé cuánto, salen las cuentas. Y son así fríos y calculadores. Pero para el señor que pone en la carretera, no tiene ni puta gracia que solo sean 200.000 euros para la compañía de seguros.
¿Me he explicado? Porque es un impacto muy alto, aunque sea una probabilidad muy baja. Supongo que por esa razón todo el mundo procura no beber antes de conducir, ponerse el cinturón de seguridad, conducir por la derecha, no saber cuándo hay hielo, en fin, todo este tipo de cosas es por aquí. Sabiendo que es improbable, yo he conducido mucho por hielo y es muy probable que te pegues una leche. Bueno, estoy aquí. De hecho, hasta lo de la multa yo siempre he conducido a 200 por hora. Tengo un coche de puta madre y os puedo asegurar, tengo 56 años, empecé a conducir a los 18, llevo pues 30 años conduciendo a 200 por hora. No pasa nada, os lo juro yo en primera persona. ¿Me creéis? Es verdad. ¿Vale? Con ese criterio seguimos. ¿Me he explicado? De hecho, he dejado de funcionar a 200 por hora y he pasado a 120 desde que me empezaron a quitar puntos. Porque los puntos es una cosa que es muy probable. Es muy probable. Es una cosa horrorosa. Bueno, y eso hacemos con el majerit. Nosotros metemos los activos, metemos las amenazas, vemos qué cosa nos carece, con eso usamos el estudio de riesgo y nos ponemos a hacer ciclos de ir metiendo salvaguardas mientras el dinero aguante, el tiempo aguante y lo podamos tener aquí dentro. Esto es lo que llamamos gestión de los riesgos, que yo creo que es un poco repetirme de lo que tengo que hacer. Nomás me han dicho que acabo en 10 minutos, o sea, voy a dar un poquito de prisa. Bueno, saber qué salvaguardas necesitamos es una cosa bastante, un poquito verbenera. Se supone que debes preguntar al que sabe. Por eso aparecen tantas normas, la 27.002. Por eso hemos escrito el Esquema Nacional de Seguridad, con un catálogo de 100 salvaguardas que exigimos a la gente que se ponga, para que esto no sea una aventura de si he estudiado teleco o estudio informática o qué cosa me gustaría a mí proteger, ¿verdad? Sobre todo con eso hay que ir con mucho cuidado con los vendedores, porque ya sabéis que los vendedores te intentan vender lo que ellos tienen que vender para lo que sea. Luego ya se inventarán para que te sirve. Lo importante es que te vendan lo suyo. Entonces tú de la parte compradora lo que tienes que entender es qué es lo que necesitas para protegerte de aquello. Una vez tú tienes un catálogo de todo lo que te recomienda la ley y el reglamento, lo que corresponda, tú decides qué es lo que necesitas y respecto de esto, pues empiezas a mirar si lo tienes puesto o si no lo tienes puesto. Si no lo tienes puesto, tienes lo que llaman un incumplimiento, una necesidad. A lo mejor esa necesidad te la tienes que aguantar si no te la quieren pagar, pero tú sabes que la tienes. Y si es una cosa que no la necesitas, pues simplemente no la necesitas. No debes pedir dinero para una cosa que tú necesitas con respecto a aquello. Y con esto tenemos el esquema de las salvaguardas. Según metemos salvaguardas, el impacto se nos viene abajo y vamos bajando. El riesgo se nos viene abajo. Esto es el efecto que llamamos de que hemos introducido una eficacia en el sistema de defensa. Estos son lo que llaman curvas de... ¿Cómo se llama el señor este italiano? Pareto, ¿vale? Tú pones un poquito, el riesgo baja mucho y luego la verdad es que ya te pierdes en hacer cosas muy pijas. Poquito quiero decir, por ejemplo, si tienes un ordenador y no hay contraseñas, el riesgo está allí. Si pones contraseñas, password de esas, ya sé que es una porquería, pero baja radicalmente, ¿vale? Si ahora quieres ponerle biométrico, hombre, reduces un poquito más. Pero muchas veces el costo que cuesta ponerle biométrico frente a ponerle solo las contraseñas y el beneficio marginal que tú tienes no acaba de compensar. Son las reglas estas del 80-20%, ¿no? Con un 20% de esfuerzo, que es aprender contraseñas, se ha reducido el 80% del riesgo, y con un 80% de costo, que es poner la biométrica, se ha reducido pues el otro no sé qué del riesgo. Bueno, yo aquí las curvas las pinto muy cachondas de que llegan a cero. En realidad nunca llegan a cero, esto siempre queda ahí una... ¿Cómo se dice? Un valor residual, ¿no? Que queda ahí un poquito y tal y igual. Y cuando tú ya sabes dónde está el riesgo, pues puedes hacer cuatro cosas con él. Una idea muy buena es evitarlo. Ya os he contado lo de mi padre, que no ha montado en avión. ¿Sí? Está la idea esa que me decíais. No se pueden poner USBs en los ordenadores. No se puede teletrabajar. No se puede sacar la información en portátiles que se llevan a casa. Cortamos de raíz. Muerto el perro, se acabó la rabia. Hay cosas que no puedes evitar. A ver cómo le explicas al director general que no se lleva un portátil a casa. A ver cómo le explicas a los comerciales que no saquen llaves USB para ir a visitar a los clientes con los catálogos de la compra. Entonces entras en una situación de riesgo porque tienes que habilitarlo. Tú le puedes prohibir a gente que tiene trabajo técnico interno que se lleve trabajo a su casa. No tiene sentido, tienes que trabajar aquí, ¿vale? Pero a otros que lo necesitan no puedes impedirlo. Entonces tienes que irte ajustando a aquello. En esos casos lo que te dedicas es a reducirlo. Pues pones que las USB van cifradas, tienes control a la salida, haces una serie de cosas para que ese riesgo lo tengas en el mínimo posible con el esfuerzo que tú puedas meter. Otro truco es transferirlo. Pues hay muchos sitios que la seguridad del edificio se le pasa a, ¿cómo se llama? Prosegur. Pues ya está, lo ha pasado a Prosegur, hemos terminado, ¿vale? O lo pasas a la policía, o está la Guardia Civil, pues ya está, hemos terminado, lo has transferido, hemos terminado. Hay gente que lo hace que lo asegura. Mira, yo tengo un edificio, se me puede quemar, le puede ponerse no sé qué, vamos a hacer el edificio antiincendios, vamos a poner no sé cuántas. Mira, le den por culo, hacemos un seguro de continente contenido, hemos terminado, ¿vale? Y paga la casa de seguro cuando hemos puesto aquello. Eso se llama transferirlo, lo pasas a otro y ya no es tu problema. En cualquiera de los casos, si no has conseguido evitarlo, lo reduces o lo transfieres, te queda un riesgo residual. Ese te lo tienes que comer. Y tú sabes que siempre, en todo negocio que se precie, trabajas con cierto riesgo. De hecho, dicen que no hay negocio sin riesgo, ¿no? Es más, suele haber una relación directa. Cuanto más riesgo, más dinero puedes ganar. ¿Sí?
Si no, se lo contéis al gobierno de España, que está encantado de la vida. La deuda de España, como tiene mucho riesgo, pues sale más caro o más barato dependiendo de qué lado lo queráis ver, ¿verdad? Como tiene poco riesgo, me aburrirá, no, pues la gente no apuesta por eso. Entonces tú tienes que asociar un poquito el riesgo a lo que tú tienes. Pero yo os digo, toda actividad empresarial conlleva cierto riesgo. Ese riesgo la gente lo busca porque es los sitios donde hay más beneficio, y entonces tú tienes que estar viendo un cierto riesgo, un cierto beneficio, hasta que llegas a un equilibrio de dónde quieres estar con esta historia. Bueno, con esto hacemos muchos análisis, estudiamos los riesgos, decidimos asumirlo, monitorizarlo y todo lo que queramos, decidimos que nosotros vamos a tratarlo, reducirlo, con lo cual volvemos a analizar el riesgo. Esto hay que volver a analizarlo porque si quitas activos, si metes salvaguardas, el análisis te cambia. Tienes otra situación que tienes que analizar. Y hay veces que te dicen, no, ni lo quitas, ni lo pones, ni lo asumes, sino que me lo explicas mejor. ¿Cuál es la relación coste-beneficio entre lo que nosotros tenemos por aquí? Y entonces te hacen una pregunta muy graciosa a los jefes. Ya ha visto, usted me ha dicho que tenemos este riesgo aquí. Vale, bien, entendido, lo he entendido. Lo corregimos, no estoy muy seguro. ¿Cómo está la competencia? Yo el primer día me quedé de piedra. Y vamos a ver. ¿Qué coño importa cómo está la competencia? Le acabo de explicar que tenemos aquí un problema. ¿No me lo ha entendido? No ha entendido. Tenemos un problema, sí. Le he explicado cuánto cuesta. Comparado con el presupuesto de esta empresa, esto es una mierda. Lo corregimos, ¿no? Yo ingeniero, ¿vale? Dice, mira, guapo, si la competencia está igual, yo voy a seguir igual. ¿Para qué diablos voy a estar mejor que la competencia? ¿Para gastar más? Si no voy a estar mejor, ¿para qué voy a estar así? Hombre, si me dices que estoy peor, no me jodas, macho, arréglalo, que como alguien se entere, tenemos, como se dice, un desequilibrio de competencia. Entonces uno procura ponerse también como están los de la competencia y estar igual. Entonces esa explicación de exactamente cómo están los demás es muy importante. ¿Os han contado aquello de dos directivos que se caen en la selva y hay uno como un gilipollas atándose los zapatos, unas zapatillas de correr? ¿Sí? ¿Os lo han contado? No. Le dice el otro, tú estás tonto, macho. Mira, esas zapatillas, níquel de última generación, no sé qué, con pies aire estable y no sé qué, como ve con León, no vas a correr más que él ni de coña. Y dice, no, pero más que tú sí. Es muy cínico, esto de la seguridad es muy cínico. Solo hay una forma en la cual alguien os deje gastar un dinero para estar mejor que la competencia, que es cuando en la reunión se incorporan los de marketing y dicen, espérate, que esto lo vamos a vender. Entonces tú, cuando ese dinero que inviertes en seguridad lo consigues vender en mejores servicios que tú vendes, entonces sí estamos mejor. Es una empresa que tiene este valor añadido, alta disponibilidad, tiempo de respuesta de 4 minutos, te devolvemos inmediatamente no sé qué, lo traduces en una ventaja comercial. En esos casos es cuando dicen que la seguridad no es solo un gasto para evitar cosas malas, sino que es una inversión para lograr una mejor posición de mercado. De verdad es lo que hay que conseguir siempre. Ya que tú consigues que los de venta estén a favor tuyo, ese día te compran los productos. Y tú has conseguido dos cosas. Bueno, tú has conseguido una, que es estar más seguro. Y la empresa ha conseguido una cosa, que es ganar más dinero. Le llaman posturas win-win, suena muy hortera, pero es lo que tenemos que conseguir, ¿vale? Bueno, y en esas decisiones, cuando hacemos muchos estudios coste-beneficio, a ver qué decisión tomamos, invertir más o vivir como estamos. Estoy igual mal que la competencia, pues seguimos así. Esto es peor, que no se note. Vale. Bueno, puesto de otra forma, hay algunos riesgos con los cuales no se puede vivir, hay que corregirlos inmediatamente. Hay otros riesgos que podemos vivir tranquilamente y no pasa nada. Y luego hay una zona muy amplia, así le llaman de grises, aunque yo lo he puesto en colorado, en las cuales pues depende un poquito lo que cueste, cómo esté la competencia, lo pensamos un poquito y vamos tomando decisiones, muchas veces basadas en el dinero de lo que estamos haciendo. Por cierto, este cuadro es de centrales nucleares, para que me entendáis. ¿Sí? Hay cosas que las centrales nucleares no se pueden permitir, como estar echando aquí neutrinos a toda hostia. Eso hay que corregirlo. No me cuentes la competencia, eso lo corrige García, ¿vale? Hay otras cosas que claro que se pueden permitir, como que los peces del río Las Truchas estén gordas y ensalmonadas. Eso está de puta madre. Hay que ir con cuidado. Es que también tengo un primo al lado de Zorita. Le pusieron la central y están encantados, pescan unas cosas estupendas, pero van todos con su dosímetro por si acaso. Y si un día salen las truchas así fosforito, pues mira, se mosquea. Y luego por en medio, pues tienen muchas alternativas para ir haciendo las cosas según lo necesites con esto. Bueno, si alguien tuviera que elegir, yo empezaría por salvaguardia de seguridad física, creo que es lo más importante. Quizá en esto soy un poco nostálgico. Creo que el que no respeta lo que es el espacio, pues tiene un problema. Ya sé que eso tiene un límite, que es el teletrabajo, la internet y las redes de todo este estilo. Luego, quizá lo segundo más importante sería intentar automatizar las cosas, intentar centralizarlos. O que os dicen de que la seguridad tiene que tener un puesto central que lo controlas todos los firewalls, todos los gestores, todas las cuentas, y dejarse de mariconadas. Eso que te cuentas del single sign-on y este tipo de cosas. Sobre todo automatizar mucho lo que es el mantenimiento. Lo que no puede ser es que tengas una instalación con 2.000 PCs por ahí, que aparece un parche de Windows y entonces vas uno por uno por los 2.000 PCs aplicando el parche. Hombre, no me jodas, ¿vale? Hay que tener una cosa que automática hace brum y lo controlas todo desde un punto de vista centralizado.
Luego, automatizar toda la parte de lo que es fortificación de lo que estamos haciendo. Luego, lo siguiente más importante sería formar y concienciar a las personas. Alguno a lo mejor en lugar del 4 me quiere poner el 2 o el 1, porque todo es importante, pero digo yo que este sería mi orden. Conseguir que la gente sepa lo que tiene que hacer, sepa descubrir lo que es un comportamiento y lo que es un comportamiento malo. Aislar lo más posible, todo lo que puedas no conectarlo a islas, todo lo que puedas no conectarlo a islas, todo lo que puedas no conectarlo a islas. Y por último, dedicarse a gestionar. Esto es la maravilla de los SGSI. Ahí me tiene frito. La cantidad de gente, de pymes, que están certificadas 27.001, que no tienen nada de esto, pero que tienen certificado 27.001. ¡Ay, qué horror! ¡Por el planeta! Dios mío, es más importante. Bueno, da igual, pues bueno, por supuesto hay que empezar defendiendo los puntos de mayor riesgo. Para eso hemos hecho un análisis de riesgo, para saber por dónde debemos empezar. Es importante saber que el ataque realmente tiene éxito cuando el atacante es más fuerte que tú. Si tú has identificado tu fortaleza y has identificado al atacante, el punto donde haya diferencias es el punto donde puede entrar. Eso es lo que tienes que proteger. Cuando hayas protegido esto, vas a por los atacantes un poco más débiles y no sé qué, y vas un poco ampliando el resto. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Supongo que es importante no hacer un pan con unas hostias, que decía mi abuela, y invertir menos dinero en proteger una cosa que lo que vale. Lo que no vas a proteger una cosa por encima de su precio. Eso es complicado, porque hay cositas que valen, como se dice, que cuestan muy poco, pero que tienen un impacto reputacional muy elevado. Por lo que os contaba antes de salir en el mundo, salir en la prensa, eso cuesta muchísimo. Y a veces hay que poner muchísimo dinero, ya no por seguridad, es por marketing. Es porque no te hunda la imagen y tú puedas seguir operando con respecto a la imagen que tú tienes. Y una cosa muy importante es que la salvaguarda tiene que ser usable. Si alguno ha leído el Esquema Nacional de Seguridad, pues habrá visto mi mano negra por ahí en algún sitio. Porque todas estas cosas y todas estas cosas están recogidas en lo que llamamos principios de seguridad. Y entonces ahora mismo es norma, esto no se lo digáis a María Teresa, que me mata, ¿vale? Pero las calenturas mentales del PP ahora son Real Decreto. Y como dicen por ahí, la cosa no se protege como no está por Real Decreto, ¿no? Bueno, espero, bueno, lo ha mirado mucha gente, ¿vale? También soy un poco chuleta yo diciendo que es mío. Pero es decir, que todas estas cosas se convierten en una serie de principios que deben guiar la actuación de todo responsable en seguridad. De forma que tiene unos nortes, tiene unas referencias y luego aplicando una serie de cosas a la luz de unos principios que le van iluminando. Los principios están en el Esquema Nacional de Seguridad y los podéis encontrar exactamente igual en informes de la OCDE, se llama, en informes del gobierno americano, de la Homeland Security que le llaman, y en algún otro de los ingleses también. Bueno, que es un conocimiento universal, tampoco hay que exagerar. Bueno, y todo esto, como es un rollo, lo intentamos poner en herramientas. Os lo voy a enseñar en un momentito, la herramienta esta que se llama Pilar. Y con esto creo que vamos a ir terminando con toda esta historia. Y he llegado al final. Bueno, yo os he intentado convencer que el interés en un análisis de riesgo, que es un rollo y bastante aburrido, es una cosa que nos interesa porque nos permite, metódicamente, conocernos a nosotros mismos, identificar todo lo que puede ocurrirnos, priorizar con esa parte de cuantificación lo que es más grave, lo que es menos grave, teniendo en cuenta los daños, impacto que causaría y la probabilidad de que ocurra el riesgo en el que nosotros estamos. Con lo cual, es la única base que hoy, año 2010, tenemos para poder tomar decisiones informadas en materia de seguridad. Para poder decidir qué es más importante y qué es menos importante, de los pocos elementos que tenemos de razonamiento es el análisis de riesgo que nos pone, si no blanco sobre negro, si más gris o menos gris, dónde deberíamos poner más esfuerzo y dónde debemos poner menos. Todo eso razonado para que se pueda entender y se pueda explicar y se puedan tomar razonadas respecto de ello. Y desde un punto de vista más pecuniario, es muy difícil que alguien te compre en algún cachivache de seguridad si tú no justificas que eso disminuye el riesgo. Si tú no justificas que eso te pone en igualdad con la competencia o mejor de forma que tú puedas vender con respecto a aquello. Con lo cual es muy difícil que te den ningún dinero para la seguridad si tú no tenemos un fundamento de todo eso que hemos hecho. Bueno, si me quedan 5 minutos todavía, y voy a no mirarle porque si no me va a decir que no. Mira, esto lo convertimos en una herramienta que lo que hace es que lleva pues, todas estas cosas una tras otra. Como hay un método, hacemos un programa y te lleva de la mano de todo aquello. Por una parte nos permite identificar los activos. Tengo que ir muy deprisa. Esto es un ayuntamiento. Se supone que existen instalaciones, oficinas para los administrativos. Hasta tiene una sala de equipos. Tiene servicios subcontratados, que ha contratado una DSL a Telefónica. Tiene cositas de equipamiento, pues tiene un poquito de software para hacer sus tonterías. Tiene equipos PC, servidores. Tiene comunicaciones, un firewall, una LAN, algún elemento auxiliar por ahí. Tiene servicios internos como email, conexiones HTTPS están securizadas, un servicio de archivo de backup, ficheros en red. Y luego tiene que hacer algo. Tiene que manejar los expedientes de las personas y tiene que hacer tramitación en persona y tramitación en remota.
Este esquema es muy habitual, lo he contado con un ayuntamiento, pero es muy habitual de todas las empresas, pymes y no tan pymes, que tengan eso. Pues datos que proteger, información con procesos locales y remotos, que tengan software, que tengan hardware, una red local, un firewall, una conexión a internet y unas instalaciones que suele ser un centro de proceso de datos y una serie de oficinas. ¿Me he explicado? Todo eso lo clasificamos por aquí, tenemos un montón de personal. Voy a ir muy deprisa, porque si no nos volvemos locos, un montón de instalaciones, fuentes de alimentación, equipos de aire acondicionado. Estas son las tonterías esas de papel impreso, esas cosas que los de la academia llaman CD-ROM y que todo el mundo les llama CDs, disquetes, discos, discos de verdad, discos de mentira. Tenemos redes de comunicaciones, de esto hay mucha variedad. Tenemos equipos, PCs, ordenadores grandes, impresoras, centralitas telefónicas. Eso es un vicio, interceptar, meterle virus a las centralitas telefónicas es un vicio, no me lo he dicho. Tiene mucha gracia, metes un virus en la centralita y capturas todas las informaciones de la empresa. ¿Hay aquí algún hacker de eso? Bueno, freaking era en otra época, ¿no? Pero bueno, software también hay mucho, el que compras, el que haces, luego todas estas porquerías que te venden, incluidos sistemas operativos o cosas que se han aparecido, ¿vale? Tenemos información de muchos colores y todo esto. Bueno, pues que hay un montón de cosas, ¿vale? Con eso haces el levantamiento, conoces los activos. Luego nos aparecen un montón de amenazas y con esas amenazas pues tenemos por aquí lo que os he contado. Amenazas que son deliberadas, amenazas que son errores de las personas, cosas de estas industriales y cosas naturales. Y entonces ya cuando tenemos un catálogo de amenazas y tenemos un catálogo de activos, dejamos a la herramienta que haga el cruce y nos diga lo que le puede pasar a las cosas y con esto nos diga lo que te puede pasar y lo que te puede dejar de pasar. Bueno, aquí ya, una vez que has contado todo esto, ya la cosita estaba bastante automática. Y entonces viene, mira, situaciones de riesgo. Pues entonces te pone todo esto y te dice, tú tienes todos estos puntos colorados, ¿vale? Esto el colorado quiere decir que es crítico, el tono este no sé qué es, debe ser rosa, ¿no? Es como un poquito menos, este más mediano, este más bajo, bueno, te lo va ordenando. Esto es lo que llama identificar los puntos calientes, aquellos puntos donde deberías tú poner esfuerzo en la organización. No sé si lo has puesto o no has puesto, pero has puesto los sitios en los cuales tienes que preocuparte. Respecto de estos sitios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues como mi primo el de Zorita. Si hay unos señores que viven a un menos de un kilómetro de la central, llevan todos un dosímetro. No, luego ponemos salvaguardas, la central de Zorita, podéis ir por la... se llama la A4, ¿no? No, no, por ahí. ¿Tú no vas por ahí? Bueno, no sé, hay una autopista que pasa al lado, ¿vale? Bien. Entonces, una cosa es que esté bien protegida, tiene unos muros, tiene una serie de cosas y de hecho no sale radiación. Otra cosa es que como eso es un punto que podría salir, porque ya depende de las salvaguardas, no depende de la naturaleza, entonces tú pones tu sensor. Entonces, cuando alguien dice, vamos a poner un sistema de sensores de detección de intrusos, de password de instrucción, eso que llaman ahora tan bonito los DLPs, os han hablado de eso, los Data Loss Prevention Devices, los antivirus, los cortafuegos, los tienes que poner en aquellos sitios donde esto te detecta los puntos calientes. Entonces, primer beneficio del análisis, ya sabemos lo que tenemos, sabemos a qué nos exponemos, hemos identificado los puntos que tenemos que proteger. Luego pasamos a la parte esta más de tratamiento. En la parte de tratamiento lo que hacemos es que introducimos un montón de salvaguardas, ¿vale? Y de todas estas salvaguardas que hay muchos, pues unas meramente administrativas, otras que son de tipo de organización, otras que es proteger las instalaciones, para proteger el equipo auxiliar, para proteger las comunicaciones. Bueno, esto es lo que digamos que tú, para proteger las comunicaciones, contratas a un ingeniero de teleco. Para proteger los locales, alguien que sea experto en seguridad física, pues tú vas poniendo un montón de cautelas. Yo sé que voy muy deprisa, pero bueno, hay unas 3.000, 5.000, depende del catálogo que veáis, de lo que vas poniendo. Entonces, con esto sabes qué salvaguardas necesitas y empiezas a preguntar si la tenemos o si no la tenemos. Incluso si la tenemos, pero de aquella forma. O sea, que la saqué de la caja, ¿cómo era ese que sacó el firewall y la hacía a la red? ¡Uy! Le ponía el firewall ahí. ¡Uy! Que no servía para nada, ¿me explico? Vale, bien. Luego está el otro que sí, ha puesto el firewall y está conectado a la red, pero las comunicaciones con internet no pasan por el firewall. Y dices, tú estás tonto. Y dices, sí, pero tengo un firewall, pero tú estás tonto. Y entonces, de que las cosas, primero hay que tenerlas y luego hay que tenerlas bien, ¿eh? También conozco a alguno que el firewall lo tiene y la comunicación de internet pasan por el firewall, pero no aplica un parche desde hace 10 años que compró el firewall. Y tú estás gilipollas, y todos los parches del Cisco, ¿qué es lo que hace? Pues ya está el firewall y los parches, en fin, cosas de esas, ¿vale? Bueno. El caso es que tú pones todo esto, miras, primero que lo tengas y luego si lo tienes bien gestionado, administrado, puesto al día y con toda la arquitectura bien montada, entonces ya cuando tú introduces todo eso te queda una situación de riesgo residual. Y si esto estaba así de colorado, ahora mismo, eso era lo potencial, ahora mismo estamos en esta otra que es un poquito más moderada, si queremos pedir dinero para hacer una cosa 3 meses nos pondremos mejor,
Con lo cual explicas al jefe, mire, estamos así, y si usted me paga 2 millones estaremos así, si dentro de un año hacemos un programa estaremos de esta forma. Y entonces ya vamos intentando cómo es soportar unas peticiones en seguridad con un funcionamiento de cómo vamos disminuyendo el riesgo, que es lo que se llama la memoria técnica de lo que nosotros queremos conseguir con ese proyecto de seguridad que hemos preparado. Bueno, lo que estáis viendo es todo tiempo real, o sea, es una herramienta que te permite realmente tener un diálogo y hacer simulaciones. Yo quiero hacer esto, cuesta tanto, ponemos lo otro y lo vamos dialogando hasta que llegamos a un acuerdo entre los de las pelas, los de la comodidad y los de la seguridad, a ver dónde nos ponemos. Bueno, como efecto un poquito colateral de todo esto, pues tenemos una cosita que se llama perfiles de seguridad, como puede ser la 27002, que supongo que la conocerá la gente, ¿no? Esto al fin y al cabo no es más que una retaíla de controles que ha puesto ISO para darte un certificado. Esos controles, pues por mucho que le des vueltas, al final acaba siendo una cosa que se traduce en salvaguardas. Entonces lo que nos hemos molestado aquí es en hacer una correlación entre los controles que tiene la ISO, que son estas checas que hay por aquí, y las salvaguardas que hemos tenido esto en nuestro catálogo de cosas. De forma que por una parte tú analizas tu sistema, por otra parte sabes cuál es tu posición de riesgo residual, ahora mismo si me compras esto, si me compras lo otro, y también vemos en qué punto cumples con esto que llaman la compliance, ¿no? El cumplimiento de una normativa para, ¿cómo se dice? Además de estar seguro, parecerlo. Entonces tú vives bien y además tienes tu certificado y consigues un poco el aspecto de reputación y el aspecto de contenido. Bueno, y con esto yo me callo. Yo sé que os he abrazado aquí durante prácticamente 2 horas y que algunas de las cosas habré pasado así a toda velocidad. Espero que 4 ideas os hayan quedado, de las cuales lo que me preocupa es que no se pueden tomar decisiones en materia de seguridad si no te conoces a ti mismo, si no conoces cuál es tu enemigo y si no conoces cuál es tu sistema de protección que tú has hecho para aquello. Con esa ecuación todo lo demás es un rollo. Le damos vueltas para conseguir entenderlo, comunicarlo y tomar decisiones informadas. Y me callo. ¿Tengo con las preguntas? Vale, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Pepe. Y preguntas, tenemos 10 minutillos por mucho, 5 minutos para preguntas. Demasiado. ¿Hay alguna por ahí? Si no, yo rompo el teléfono por ahí de fondo, sí. Bueno, soy... Gracias. Jorge Jesús Sánchez, catedrático de la Escuela Universitaria de Informática. Bueno, felicitarte entusiásticamente por el trozo de conferencia que te he podido escuchar. A ver, creo que como conoces, desde hace 3 años me embarqué, lo cual no es malo, es que he embarcado alumnos en toda esta imagen, inspirar, 27.001, 2 y demás. Entonces, hombre, la cuestión es un poco pregunta de cara a futuro. A la vista, fundamentalmente en el ámbito, vamos, ya sé lo que está haciendo el gobierno de España, sus influencias desde distintos puntos y demás, pero vamos, desde otras órbitas, privada y demás. A ver, la cuestión, mi duda es esta, en la línea. A la vista de las 3 últimas ISO report, 2006, 7 y 8, efectivamente se ve una línea muy reciente de la 27.001, de certificaciones, con todo lo que consigo. Lo que pasa es que es una escala que no acaba de convencerme comparable con sus hermanas, con 9.001 y con 14.001. O sea, España tercera y cuarta en el ranking mundial, certificaciones del millón, centenar de miles, en las hermanas mayores, y sin embargo, 17.001, aunque hay un España me parece que la última vez estaba en 7ª posición, o octava, bueno, de ese orden. Pero estamos hablando de centenares. Yo profetizo de que esto en algún momento tiene que pegar la explosión. Pero como profeta no sé si me ha ganado la vida. Un poco, ¿cuál es tu sensación más conociendo el tema que yo? En bueno, más que una pregunta-respuesta es un intercambio de percepciones, ¿no? Sí. ¿Que cómo lo ya ves? Bueno, de las cosas que hay cuando... Fundamentalmente para los profesionales que estamos formando. Cuando no tengo nada que hacer, también me voy al comité, al SC27 de ISO este, que es en donde se gestionan estas cosas. Teóricamente estoy en lo de criptografía, pero bueno, también esto de la 27.000 lo escucho un poquito. Y quizás viene a cuento comentarte que dentro de los comités de ISO están un poco hartos de tantos sistemas de gestión. ¿Vale? Lo que no puede ser que tengas un sistema de gestión para la producción, uno para la calidad, otro para medioambiental, otro para no sé, que están un poquito desesperados. Luego, por otra parte, según yo voy aplicando la herramienta y dando cursos, y la veo que lo van aplicando en los sitios,
Progresivamente, cada vez más, a los cursos de formación de la herramienta van vendiendo gente del departamento de calidad. ¿Sí? Porque en esto de la seguridad y los sistemas de gestión de la seguridad hay como dos labores. Por una parte, tú tienes que estar seguro y por otra parte, tienes que tener la parte de gestión. De hecho, la 27001 no es una norma de seguridad, es una norma de gestión. Incluso la propia norma te trae un capítulo donde te hace la correspondencia entre 9001 y 27001. Entonces, la tendencia de ISO es vamos a intentar certificar sistemas de gestión, uno de cuyos aspectos es la seguridad, otro es el medioambiental, otro es la seguridad de las personas, otro es el no sé qué, y que todo eso se centre en un departamento único, que normalmente es el de calidad, que gestiona todo eso. Entonces, en ese aspecto, si en el futuro las certificaciones 27001 van a ir para arriba o para abajo, si vamos a estar mejor y peor, pues no lo sé, porque en algún momento yo creo que van a desaparecer. Estos son ritmos ISO, estamos hablando de 10 años, o sea, tampoco es una cosa ni así, ¿no? Van a desaparecer dentro de las empresas que la gestión de la calidad es una cosa integrada, que se gestiona y que uno de los aspectos que tienen que tener son los aspectos de seguridad. Lo cual creo que va muy en la línea de lo que yo ando contando. Tú no puedes, ¿cómo puede ser? No puedes dedicarte en cuerpo y alma a la seguridad. Sí tienes que poner, que entender que tú eres parte de un engranaje más amplio en el que tienes que trabajar y que lo tienes que compensar, llegar a acuerdos y conseguir ser productivo y razonable dentro de todo aquello. ¿Sí? Y en ese sentido España pues está donde está. No somos de los países más punteros de este mundo, tampoco tenemos mucha industria y bueno, pues se va haciendo las cosas, como diríamos, por sectores, ¿no? Es que tú vas al sitio que hay empresas que son de primera línea, son impresionantes. Pues yo, por ejemplo, con Telefónica me meto mucho, pero hace cosas que están a nivel de cualquiera. Y luego llegas de cualquiera por el mundo, quiere decir que no tienes nada que envidiar a los americanos o a los ingleses, que parece que llevan un poco el estrellato de esto. Y hay otros sitios donde hay un abandono absoluto y hay una absoluta, como se dice, desidia respecto de la seguridad y las cosas se abandonan muchísimo. Quizá la 27001 es escasa para estas empresas punteras, porque vamos, lo cumplen de corrido, quizá hay algún formalismo y lo demás se cumple de corrido. Y sin embargo es mucho pedir para otras. En particular hace 2 años estuve haciendo un proyecto para la Junta de Castilla y León sobre pymes y sí, lo hicimos, pero acabó como el Rosario de la Aurora. Ninguna pyme comprendía que valiera la pena el esfuerzo de un análisis de riesgo para las mejoras en seguridad, entendido como empresa que tiene que sobrevivir. Está hablando del año 2008, el 2009, vamos, que le den, y el 2010 lo mismo. Y a ver si para el 11 o para el 12 resucitamos a hacer algún presupuesto para seguridad. Entonces, en ese mundo, todos los esfuerzos de Inteco, que creo que es a lo que te refieres, por tener 27.001 por todos los sitios, pues son un poco agridulces. Habría que... No sé cómo decirlo. Lo he dicho... Sí, está bien. ¿Alguna pregunta más? Esto va a quedar grabado, ¿no? Está grabado, sí. Ay. Dime. ¿Algo más fácil? Sí, es fácil. ¿Cómo se puede convencer a la sociedad en general, como por ejemplo pues una persona en su casa, mi padre el otro día preguntó, oye, ¿los billetes que hemos comprado en la Renfe es seguro comprarlo por internet? Digo, papá, si ya no es seguro una transacción en Renfe, por ejemplo, con el explicar el SSL, no sé qué, no le voy a explicar un protocolo de seguridad, pero... Como es algo que no se puede ver, como un señor guardia jura, como usted bien ha dicho, con una ametralladora, sí. ¿Cómo se puede hacer ver, o cómo se puede ver, hacer ver tanto a las personas como a las empresas, que es muy importante la seguridad, porque, por ejemplo, andar los ficheros volando por internet, etcétera? Yo te contesto. Tú sabes aquello de que los físicos nunca se convencen de otra cosa, simplemente se mueren y aparece una cosa nueva, ¿no? Entonces, si gente tan inteligente como el señor Einstein no se le logró convencer de que la física cuántica era una, no sé si decir una realidad, era un modelo válido para explicar la naturaleza, siempre dijo aquello tan sonoro de que yo no me creo que Dios juega a los dados y la probabilidad no puede funcionar con las leyes y siempre buscaba ecuaciones analíticas con las cuales resolverlo, no sé de qué manera vas a convencer a tu padre de que Renfe es segura. Es casi imposible. Luego, por otra parte, hay una cosa que llaman confianza, que tiene una cierta relación con la seguridad, pero que no es exactamente lo mismo, ¿no? La confianza tiene que nacer de algo. Eso necesita que tu padre tenga alguien del que se fíe. Si tú se lo dices y no te crees, es que tú no eres la persona para hacerlo. Es posible que se lo tenga que decir otro, pero tiene que nacer con algo. Tú tienes que tener un principio de confianza que te permita dar el paso y adentrarte con eso. Y luego tienes que tener una experiencia positiva. Tiene que ser cierto que los billetes de Renfe nunca fallan. No sé si has sacado muchos billetes de Renfe. ¿Y? No ha ido mal. Tú tienes tus dudas también, ¿verdad? Es que es un ejemplo un poco... Ya. Es que es un poco así, pero bueno, ¿vale? No pasa de la edad, entonces en principio segura y tal, que bueno... No, si el problema... Yo creo que de Renfe el problema no es la seguridad. Cualquier incidente que tengas de seguridad lo resuelves. Porque en realidad el impacto no es muy largo. Por sacar un billete o no sacarlo, tú no te estás jugando la vida. Lo más que te estás jugando es que te cobren 2 veces,
o que entres en el tren y tu asiento haya otra persona. Y me han pasado las dos cosas, ¿vale? Tú vas a reclamar y te devuelven el dinero. Tú vas ahí y hay otra persona y te buscan otro asiento. Entonces, todo tiene remedio. Entonces, el impacto de eso es desagradable, pero no tiene a mayores. Pero esas pequeñas cosas, el que vayan ocurriendo, y si aquí hay alguien de Renfe, debería escucharlo porque es un poquito de pena. El sistema de venta de Renfe está poco cuidado para esa pequeña confianza que tiene mucha gente, sobre todo personas mayores, para cuidarla, mimarla y que crezca. Porque es como una plantita, si no la plantas no crece, pero si luego no la riegas, si no la evitas del viento, aquello no funciona. Pero con esto me estoy yendo a un poco otro sitio, que es los temas de confianza. Hubo una conferencia en León la semana pasada, ¿fue o la anterior? Hace dos semanas, ¿no? El congreso de ITRAS, sí. Que se hizo en León. Está todo en internet, en Inteco, igual tienes curiosidad por verlo. Una de las cosas es que la seguridad es necesaria para la confianza, pero no es suficiente. Un sistema que es inseguro tiene que como consecuencia que los incidentes ocurren. Antes o después ocurren. Incluso aunque sean pequeños y no te lleven la vida, van minando la confianza en el sistema que hay. Ayer mismo estaba con un pollo de un banco, responsable de operaciones de un banco, y me dice, mira, a mí no se me ocurre comprar una cosa por internet. Y yo, joder, pero siendo del sector, dice, por eso. ¿Y qué le dices? Bueno, yo iba de contratado para mejorar la seguridad del banco, bueno, pues yo no sé si me van a contratar o si no me van a contratar. Y ya he dicho demasiado, ya me callo. Es verdad, lo que te he dicho es verdad. ¿Te he respondido? Sí. Entonces lo que tienes que hacer es primero encontrar una persona que le dé confianza. Y si tú no eres, búscate otro. Y segundo, procura no meterle en cosas que son muy arriesgadas y que la experiencia sea positiva y vaya mejorando. Y quien dice su padre dice cualquier jefe, vais a tener un montón de jefes que son de ese estilo. Empieza desde un punto de vista muy escéptico, hay que empezar por poquito e ir convenciendo que el dinero que se está poniendo tiene, como se dice, un efecto positivo sobre lo que hay. Los que trabajáis en consultoría sabéis lo que es este tema mucho, ¿verdad? Sí, los consultores vivimos de lo que nos enseñan quien nos contrata, básicamente. No, yo no me refería a eso. Tú llegas a un sitio y encuentras muchas carencias. Haces un programa de seguridad de puta madre para 5 años y no sé cuántos millones de euros. Entonces te planteo una pregunta muy delicada, que es ¿en qué orden ejecuto este plan? Eso te lo dicen todo. Bueno, pero tú a veces tienes que ayudar. Hay unos mínimos que es el dinero. Si no hay dinero, va a ser para otro. Bueno, tú el plan es de 5 años, lo partes una serie de tarjetas que termine, luego me corriges. Tú lo partes una serie de programitas, entonces, mientras haya dinero, puedes permitirte el lujo de opinar. Cuando no hay dinero, pues no opinas. Cuando tú permites el lujo de opinar, los primeros programas que tú tienes que poner no son ni los más, ni los menos costosos, ni los más costosos para agarrar la pasta de que se te la lleven, ni tan siquiera aquellos que reducen el riesgo más. Los que tienes que poner como primeros planes de programa de seguridad son aquellos que tengan una mejor percepción de impacto sobre la empresa. Es decir, que se note que eso que tú has invertido es una mejora lo más tangible posible que tenemos. Y dejar aquellas cosas de la seguridad que son más oscuras, que las necesitas, pero que como se perciben menos, para un poquito más adelante. Y es simplemente un tema de irte ganando la confianza en este proceso. Al final, tu objetivo es conseguir que la empresa esté lo más segura posible, por el menos dinero posible. Y para eso, venderlo bien. ¿Era Mary Poppins la que metía azúcar en las fibras? Sí. No, gilipollez de la justa. Lo importante es que te tome la medicina. Si con azúcar entra, chico, con azúcar, ¿vale? Y hemos dado por saco. Bueno, ¿te he contestado? Sí, sí. Es un tema muy apasionante de la confianza, ¿eh? Y además le hacen poco caso. Es lo más importante. El aspecto psicológico de la seguridad es lo más importante, más que el tecnológico. Por eso debéis tenerlo claro. La seguridad es una cuestión de ganarte a las personas, fundamentalmente. Entonces, si no conseguís la confianza de esas personas, nunca tendréis dinero para hacer nada. Absolutamente nada. ¿Y el consultor de seguridad tiene que vender seguridad? Si es una pregunta muy corta, pues damos sobre el tiempo. Jorge se quiere ir. No, me quiero ir, me quedo tiempo, ese problema. ¿Alguna pregunta muy cortita? ¿Alguna más? ¿Estaba levantando la mano? Ah, no, está bien. ¿No? Nada, si quieres resumir la última recomendación de los chicos. Bueno, pues nada, muchas gracias. Las preguntas, las cuestiones para que ya la hicimos en un foro.